Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jungle.
11 del Granada que venció al Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, hoy en el banquillo está quizás el MVP de aquel encuentro, enorme debut para Luis Milla, hoy tendrá que esperar su oportunidad. Sí, bueno, tres cambios respecto a ese partido contra el Athletic Club de Bilbao, ya se especulaba, ¿no?, que podía haber esos cambios. Y bueno, un equipo, Javi, que durante el partido, vamos a ir degranando un poquito este Granada, porque este Granada tiene mucho de ese equipo que subió hace dos temporadas a la segunda división, mantiene el bloque y bueno, muy atentos a ese debut como titular en Europa también con el Granada de Kennedy, de Gonalons, vamos a ver a Yangel Herrera, si es capaz de dar el rendimiento que está dando en la Liga. Y Javi, fíjate, para acabar un poquito, para analizar el Granada, un equipo, un Diego Martínez que no hace dos bloques, sigue con el bloque habitual de la Liga, quiere darle confianza a ese 11 que cree que puede salir titular, así que un 11 para darle confianza y un 11 de garantía, ¿no?, para salir con un resultado positivo de este estadio y de este campo que está en tan mal estado. Intentando ser protagonista, por lo tanto, esta temporada en el fútbol europeo, el Granada, al igual que recordamos el pasado curso, el gran protagonista de la Liga Santander, poco esperado y con un rendimiento espectacular, fue el Getafe de don José Bordalás. Ahora mismo, el gran Diego Martínez intentando también reescribir los libros de historia de este Granada que empieza buscando la portería rival, el centro al área y el remate de cabeza de Roberto Soldado, que ha salido relativamente cercano. Qué buena pelota había colocado Víctor Díaz, y es que, como vimos en la anterior ronda previa contra el Beitar Jerusalén, Pedro, la defensa del Ceuta presenta bastantes incapacidades. Sí, sí, la verdad que sí, es verdad que Diego Martínez ha comentado, ¿no?, en la previa del partido, creo que con cierta razón, porque se tiene que curar en salud, ¿no?, que es un equipo defensivamente fuerte. Bueno, más que defensivamente, yo creo que es un equipo peleón, ¿no?, que tiene carácter, ¿verdad?, pero luego deja muchas dudas en esa defensa, y sobre todo los dos mediocentros, ¿no? Las llegadas desde atrás son mediocentros más de tener el balón, no físicamente no es un equipo fuerte, pero sí que es verdad que este equipo tiene un carácter fuerte, ¿no?, que no se rinde, y así lo vimos contra el Beitar de Jerusalén, que el equipo israelí hizo muy buen partido, tuvo muchas ocasiones, pero finalmente no estuvo acertada cara a portería y los albaneses se llevaron la eliminatoria. Recordamos los dos goles para el equipo de Albania, marcados por Blerin Krasniqi en el minuto 6 de partido, Rubin Ebay en el 87, sentenciaron al equipo que quizás partía como favorito en esa eliminatoria, con más historia, por supuesto, europea, como es el Beitar Jerusalén. Va a presionar arriba al cuadro de Albania, sale bien en el centro del campo ahora, consiguiendo esa pelota complicada de Ángel Herrera, el balón al espacio, vamos a ver si el Granada marca el primer gol de su historia en Europa. Ahí va el centro al área, Soldado, 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 ¡gol! Roberto Dinamita, Soldado marca un gol histórico para el Granada. Espectacular cómo la ha enganchado con la pierna izquierda el delantero valenciano después de esa asistencia que no se podía dejar pasar, no se podía desperdiciar. Aparece Soldado. Qué importante, Pedro Nieto, va a ser la experiencia de Roberto Soldado en este tipo de escenarios, en este tipo de partidos. Pero fíjate, hace escasos segundos remataba de cabeza a ese centro de Víctor Díaz, como decíamos, y vemos. El equipo es un equipo que replega bien, que cuando sale, cuando de alguna manera sale a la presión y pierde la posicionamiento en el campo, aquí el equipo contrario, vemos la segunda línea. De verdad que el remate es inapelable. Fíjate cómo Soldado tampoco se mete en el gol, se queda muy atrás ese centro, como vemos, de Kennedy. Y bueno, pues mejor noticias imposibles para un Granada que rompe un poquito el hielo, la incertidumbre, ¿no?, creada por el estado de terreno juego, pero ahí ha dejado en evidencia, ¿no?, la defensa del equipo albanés, que hemos dicho que desde segunda línea y en defensa, cuando tiene que correr hacia atrás, sufre muchos problemas. Bueno, pues protagonismo de momento para Roberto Soldado. Estaba claro que sin duda alguna podía marcar diferencias. Ojo al Granada, que busca el segundo después de esa particular verbena defensiva del equipo de Albania. Soldado, que vuelve a marcar así en un partido europeo después de algunas temporadas. Su último gol en competición europea fue con el Villarreal hace ya
bastantes años, en 2015-2016, cuando jugaba las rondas previas con el submarino amarillo. Decíamos antes del partido, Javi, que el equipo albanés tenía algo más de experiencia en competiciones europeas, a pesar de no haber conseguido nunca pasar esa segunda eliminatoria como hoy lo hace, o meterse en esa fase de grupos. Pero el Granada es verdad que tiene jugadores, hasta 6 jugadores que han jugado en competición europea. Hoy 6, 3 de esos 6 están en el terreno de juego con Kennedy, Soldado y, como no, con Gonalons. Tiene cierta experiencia en Europa y, bueno, pues eso, quieras que no, a veces te da un poquito de poso, ¿no? Ahora es verdad que el equipo albanés se va a ver obligado a tener un juego que no está acostumbrado, que es ir hacia adelante. Cuidado con esos balones en profundidad. Vamos a ver la acción del equipo de Albania, que busca empatar rápido. El disparo se va muy, muy lejos por parte de Blerim Krasniqi, el futbolista de 24 años que, insistimos, llegó como el fichaje estrella el pasado verano desde el Skanderbeu para intentar hacer olvidar la figura de ese futbolista legendario. Kalaku, 17 goles entre Liga y Copa. Finísimo el acierto por parte del delantero el curso pasado, y eso lo va a echar muchísimo de menos, y la figura del 10 se va a hacer notar muchísimo. Tiene trabajo por delante Eddie Martini. La peor noticia, sin duda, para el Teuta, Pedro, lo que nadie quería en este club es que el Granada se adelantase en el marcador, porque este tipo de eliminatorias ya sabemos cómo funciona, ¿no? Si el equipo pequeño tiene el azar o el acierto de marcar pronto, le pasa un estado de nervios tremendo al gran favorito y ahí puede tener su opción. Así sí, es complicado. Así, Javi, y sobre todo un dato importante, los últimos 3 partidos oficiales de los albaneses, fíjate, 2 de ellos lo han solucionado por la vía rápida. Metió en los primeros minutos 1-0, creo que fue en el minuto 1 contra el Beitar Jerusalén, contra el Tirana también, minuto 6 en la Supercopa, con lo cual bueno, ahí de alguna manera el Granada para esos buenos inicios del equipo local, como vemos, y sino que da un paso adelante, da un golpe encima de la mesa, y al equipo albanés lo condiciona mucho en su juego durante todo el partido ya. Pues aquí está el Granada disfrutando de la UEFA Europa League en el mar Adriático. Sus 130.000 habitantes convierten esta ciudad en la segunda más poblada de toda Albania, y con el atractivo turístico de sus playas y puertos, eso sí, también pasando un año 2020 horrible, porque al igual que España, pero incluso con un índice de letalidad mayor, el coronavirus ha hecho un estropicio tremendo en un país como Albania, también fruto de ser una ciudad, en este caso, Durres, con puerto y con todo lo que puede influir también para sufrir más una pandemia. Una pandemia que evidentemente nos sigue asolando, y desde aquí seguimos lanzando ese mensaje de precaución máxima y de tener el comportamiento mejor que todos podamos tener. Ojo al Granada, recupera el cuadro andaluz. Ahí va Soldado, la pared es buena, puede caer el segundo, el disparo. ¡Gol! Granada, el segundo del partido. Espectacular acción combinativa para casi ya dejar el asunto definitivamente encarrilado, con un Roberto Soldado que está haciendo un daño terrible, y con Robert Kennedy, el jugador cedido por el Chelsea, el brasileño, que también se estrena así en competición europea con el Granada. No se puso nervioso, era un cara a cara con el guardameta, y claramente Kennedy es mucho mejor. Sí, fue muy osado el equipo albanés, intentando salir desde atrás. Hemos visto las limitaciones, ¿no?, de este equipo, que es un equipo que le gusta jugar más en largo. Quiso invitar al Granada a salir, pero la presión del equipo nazarí causó efecto, y Kennedy, que estaba teniendo un buen inicio de partido, recordemos, pone ese 0-2, fíjate, minuto 10, el Granada encarrilando, vuelvo a repetir, el único enemigo que puede tener el Granada mismo puede ser el mismo equipo si cae en la relajación, campo en mal estado, lesiones. Y luego hay un dato, Javi, que me gustaría dar, ¿no?, un poquito en comparación, esa incertidumbre creada, ¿no?, cuando los equipos como Granada, el Español la temporada pasada, o otros equipos, hemos visto cómo han sufrido durante toda la temporada, el decir, ¿no?, bueno, ¿qué hacemos? En Liga hacemos un 11 titular y en Europa le jugamos con otro. Pues fíjate que Diego Martínez, para mí, hace una cosa muy acertada, cambia muy pocas piezas. Creo que es bueno generar confianza en un bloque al inicio de la temporada. Es verdad que el inicio de la temporada está siendo algo especial por las circunstancias que todos sabemos, pero a mí me parece muy buen planteamiento de Diego Martínez, poner un bloque de equipo, 8-9, hacer poquitos cambios, a partir de ahí que el equipo vaya creciendo. La temporada pasada, Javi, perdona, vimos al Español cómo utilizamos un 11 de titular con la Europa League, otro, y al final acabó el Español, y seguramente que la Europa League para el Español fue lo mejor que tuvo, porque recordemos, quedó primero de grupo, en Liga no acaba de engancharse, dividió el equipo, al final se creó incertidumbre, y el equipo cayó en una situación en la que todos sabemos ya.
Bueno, pues esperando evidentemente que no suceda eso en Granada. De momento la temporada arrancó de la mejor manera posible, venciendo 2-0 al Athletic Club de Bilbao. Así que parece que la pequeña pretemporada no ha sentado mal al cuadro nazarí. Hemos visto el segundo gol en este año 2020 en UEFA Europa League para Kennedy, que recordamos ya marcó 2 en la edición pasada contra el Ajax, por ejemplo, en aquella eliminatoria tremenda en la que el Getafe dejó fuera a todo un campeón de Europa. También había marcado en el partido importantísimo de la última jornada para sellar la clasificación contra el Krasnodar. Así que Kennedy empieza a tener ya un idilio importante también con esta competición, un futbolista que a priori le puede dar una alternativa también muy, muy interesante a Diego Martínez para este curso. Así es, un jugador que junto a Darwin Machis, como Antonio Puerta, Federico, verdad que es un jugador que juega más por dentro, ¿no? Pero me da la sensación que el Granada, el perfil de fichaje que está haciendo en corporaciones es interesante. Kennedy, joven, 24 años, jugador que yo creo que tiene que explotar en el Getafe, verdad que no consiguió hacerse con el encierro titular, pero aportó detalles y ahí está, cuidado. Ahí va el Granada haciendo casi la misma acción, calcada a la de la asistencia de Roberto Soldado, con caño incluido, hacia Kennedy. Vemos cómo ahí se echaba las manos a la cabeza Roberto Soldado, que ha partido en esta aventura europea con el Granada con una hambre tremenda. La debilidad del equipo albanés, de nuevo, otra vez. Un equipo que es verdad que defiende muy atrás, muy cerquita de la línea del área grande como referencia, pero luego no imprime agresividad en esas acciones, y el Granada, cuando asoma el balcón del área, siempre sacando provecho. Un poquito reafirmándonos lo que decíamos de este equipo albanés, que sí, que arriba, tira arriba, balones en largo, es un equipo que no baja los brazos nunca, pero que luego tiene sus carencias defensivas, como estamos viendo. Y cambio, recordamos, esta temporada en el ataque del Granada, Carlos Fernández ya es historia gloriosa, porque lo que muy gloriosa, el chaval el año pasado. El gol de Carlos Fernández metió al Granada en Europa, ¿no? Y bueno, sobre todo cómo está creciendo este jugador increíble desde su paso por el Depor, muchas lesiones. Bueno, va a tener una temporada difícil en el Sevilla, pero para eso está, ¿no? Para ver esa Supercopa Europa que espera el equipo hispalense en pocos días. Bueno, al que le ha venido quizás bien es a Roberto Soldado, ¿no? Porque se ha quitado de un plumazo una competencia tremenda, sí, de encima. Ha llegado Jorge Molina, pero la lógica indica pensar que el delantero número uno y los partidos importantes los va a jugar Roberto Soldado. Uno, por jerarquía, y dos, porque el que tuviese alguna duda que Soldado viajaba al sur de España, que volvía a la Liga para defender la camiseta del Granada con el objetivo ya de pasearse, se equivocó. Es verdad que no le podemos pedir a Soldado, Javi, que meta 20 goles. Seguramente que el Granada no tiene esa capacidad para que el delantero pueda nutrir a su equipo con tantos goles, pero hoy es el ejemplo perfecto, ¿no? Fíjate que son dos disparos de Soldado, uno se fue de cabeza muy cerquita del palo y el golazo, ¿no? Con la izquierda, alejándose el gol, quedándose en la zona muerta donde hemos dicho que el equipo albanés sufre, la zona de rechace, y ahí el Soldado le podemos pedir 6, 7, 8 goles, cuidado, con Domingo Duarte. Me parece que se ha hecho daño ahí en el brazo izquierdo. Se le ha salido el hombro, puede ser. Pues tiene pinta que están intentando recolocárselo ahí a Domingo Duarte. Sí, está bien. Al final, el golpe en este minuto 14 de encuentro. Recordamos un poquito de historia para despedir quizás en esta eliminatoria al KF Teuta, cuyo nombre se debe al nombre de la reina de Iliria entre 231 y 228 a.C. Esto imaginaba que ya lo sabías, Pedro. Bueno, la verdad que intento hacer los deberes, pero hasta tan exhaustivamente no, Javi. Eso te lo dejo para ti, que tú eres aquí el capataz, como se suele decir. Bueno, pues opuso tanta resistencia a griegos y romanos en el Adriático que fue bautizada como la reina pirata. Y de piratería, ¿sabes? Sí, hombre, eso ya sabes que yo el parche lo llevo a todos sitios. No, nunca se sabe dónde puede aparecer, no se puede hacer una gamberra. Y perdona la expresión. Bueno, pues empezaba a calentar Vallejo por si Domingos Duarte no puede estar. Recordamos en el banquillo hoy con Aarón, Fulquier, Luis Milla, Darwin Machis, Federico Vallejo, Jorge Molina también viajaron con la expedición, Arnau, Soro, Etequi, Ramón Asís, Kini y Antoñín. Es decir, una plantilla maravillosa la que tiene el Granada para seguir haciendo cosas interesantes, y una plantilla que no está cerrada, porque recordamos que aún queda mucho para que se cierre el mercado veraniego en este 2020 tan atípico. 15 minutos de encuentro, disfrutando de la UEFA Europa League. Esta es la 14ª participación europea, por cierto, para este conjunto, el KF Teuta, después de jugar la Copa de la UEFA, la Intertoto y la UEFA Europa League. El Granada que
por tercera temporada consecutiva intenta prolongar esa buena dinámica. Digo tercera porque recordemos, la temporada que sube a segunda es tremenda, luego daremos algunos datos, seguramente que a la afición de Granada le va a gustar, y la temporada pasada en primera también hay datos muy significativos que justifican el porqué de Granada en Europa. Ahí va el balón al primer palo, busca el remate el Granada y el balón suelto, todo acaba en una falta a favor del equipo de Albania. También es interesante el detalle, Pedro, en este tipo de participación europea recordamos que los equipos, le pasó al Español el pasado curso, suelen empezar a competir partidos oficiales a finales casi del mes de junio. En este caso el Granada se libra de eso, dentro de todo lo malo que ha tenido este 2020 y el calendario tan reestructurado, en este caso para el Granada yo creo que le puede ir bastante bien, sí, porque empieza a competir en las mismas condiciones que el resto y no prácticamente dos meses antes o un mes y medio antes. Eso es, totalmente, yo creo que la situación excepcional que vivimos al Granada yo creo que le ha ido perfectamente, acabó la temporada celebrando la clasificación para Europa y sobre todo ese descanso, ese mes de descanso que va a tener el equipo nazarí, cosa rara, ¿no? Cuando un equipo, por ejemplo el Español la temporada pasada, recordemos al principio de julio ya estaba compitiendo y eso puede de alguna manera condicionar de manera positiva la temporada del Granada. Y vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho el planteamiento de Diego Martínez en cuanto a lo que hemos comentado, ¿no? Que mantiene ese bloque, no hace dos bloques, Liga una cosa y Europa League otra. Es verdad que tampoco tiene una plantilla tan amplia, pero me gusta mucho la idea, de la manera de pensar de Diego Martínez, que recordemos, tercera temporada, 90 partidos, 46 ganados oficiales, 21 empatados y solo 23 perdidos por un equipo que está siendo una de las sensaciones de la Liga Española. Y de toda Europa, sin duda, porque ahora empezarán muchos a preguntarse si el Granada finalmente va superando rondas previas y, por supuesto, estamos seguros que así será. ¿Quién es? Diego Martínez, ojo al disparo, buscando el tercero, lo intentó ahora desde fuera del área José Antonio Puertas, buena reacción para el guardameta Frasheri. De momento, fíjate, Javi, minuto 18, el equipo albanés totalmente desactivado. El recurso que tiene el equipo, en este caso de Di Martini, es el balón en largo, esa segunda presión, pero el Granada, fíjate, con balón en largo y con balón entre líneas, está dejando sin opciones al equipo albanés y cada vez con más asiduidad se está asomando. Ahí vemos de nuevo la jugada, Antonio Puertas ahora ha cambiado de banda, su pierna buena. No sé cómo van a cambiar de banda tanto Antonio Puertas, Kennedy y Ángel Herrera. Qué jugador, ha sido capaz de retener el Granada para sí mismo y para esta temporada, un jugador importantísimo, una jovencísimo y con esa capacidad de llegar y sobre todo con gol. Esas posiciones, Javi, ya sabes, los mediocentros, los medios ofensivos a veces carecen del gol, pero Ángel Herrera parece que está en un muy buen momento. Y con la incorporación estelar de Luis Milla, recuerden, una alternativa también espectacular para Diego Martínez, que ya debutó y marcó uno de los goles de la primera jornada de la Liga Santander, uno de los mejores goles. Casi 20 minutos, 1920 fue el año de la fundación de este equipo que nacía en Durres, el KF Teuta, por lo tanto, este año centenario, con prácticamente todas sus participaciones en Primera División, temporada número 80 en Primera, ha estado todas menos una, su momento más álgido en 1994, cuando llegó el primer título de campeón. Cuatro veces ha sido campeón de Copa, defendiendo los colores en este estadio Nico Dobana, que recordamos también debe su nombre al mejor guardameta que han tenido en toda su historia, ya por los años 30, y también uno de los principales inversores una vez retirado. Esa es la pequeña historia de este equipo muy, muy humilde que partía con pocas opciones frente al Granada Club de Fútbol, pero evidentemente uno se pone en la piel de un directivo del Teuta o de un jugador aficionado y ve que el sorteo te dice que es un partido único y que por el azar se juega en tu campo. Y la ilusión se genera, ¿no? Sí, es verdad que incluso con eliminatoria como está, por circunstancias que sabemos, a un partido, es verdad que al equipo local le da más opciones, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, el Granada muy, muy consciente de lo que se está jugando, ya no solo en lo futbolístico, sino fíjate la agresividad, cómo está metiendo la pierna, esos balones arriba, cómo Soldado va, cómo los hombres de segunda línea apretan, como vemos ahí a Antonio Puertas. Y ahí es donde yo creo que el Granada está siendo pues inteligente, ¿no? No dejar al rival que se suba a la chepa, como se suele decir, y darle cero opciones en cualquier sitio del terreno juego, en cualquier lance, cualquier uno contra uno, incluso en el choque, en hombre a hombre. Con Alonso, recordemos también, jugador importantísimo, la temporada pasada jugó un buen número de partidos, jugadores del Sevilla, de la Roma, y pocos refuerzos ha tenido el Granada, Javi, pero importantes, lo de Luis Milla es espectacular. Vamos a ver si hay algún fichaje más al final, hasta el día 5 de octubre, pero un Diego Martínez que, siguiendo la línea
que hablamos de ese 11 titular de hoy, creo que ha querido reforzar el bloque, el grupo. Pocos retoques, todo lo que venga a sumar, evidentemente, esa es la idea para seguir con esa dinámica positiva del equipo nazarí en las últimas dos temporadas y el inicio de esta. Disfrutando pues de la segunda ronda previa de esta UEFA Europa League, los aficionados del Granada que están viendo hoy el partido aquí en la Liga TV y, como no, dejando claro que su equipo va en serio, que va a tener un papel importante en esta primera participación europea de todos los tiempos. Recordamos ya algún resultado de esta ronda número 2, de momento sin grandes sorpresas. El Willem II ha ganado 0-5 al Progres Niederkorn, 0-3 en Lech Poznań sobre el Hammarby, 5-4 espectacular entre el Toshab y el de New Sainz en los lanzamientos desde el punto de penalti, y el Apoel Nicosia también ha vencido 1-4 al Kaisar Kislorda, 1-5 el Rosenborg. Por lo tanto, de momento se cumplen los pronósticos mientras el partido se va poniendo duro, lógicamente. Sí, es un equipo que decíamos, que no baja los brazos, que es peleón, es verdad que fíjate cómo Víctor Díaz le gana y ahí hemos visto cómo Krasniqi, ¿no?, que es el delantero centro, es un jugador que le va a ese tipo de juego, pero siempre llegando muy tarde. Y ahí vienen las ayudas defensivas, muy atento el Granada a esos balones largos, sabiendo que es una de las principales características positivas en este caso del Teuta Durres. 22 minutos, el Granada que lo tiene controladísimo. Sí, parece que el Granada con esa entrada al partido ha apagado el interruptor, ¿no? Dice, bueno, se acabó el partido, vamos a intentar llevarlo de la mejor manera, sobre todo no lesiones, Javi, importantísimo. Lesiones vienen dadas, por circunstancias inevitables, pero sobre todo también por la relajación, y es lo que no tiene que hacer el Granada, dejar vivo al rival, acabar bien la primera parte y seguramente vemos algunos cambios la segunda parte, ¿no? Queda mucho partido de todas formas en esta mitad de esta primera parte. Y de momento, sin hablar demasiado de los mejores jugadores que tiene el Teuta, recordamos Lorenzo Vila, a sus 21 años, uno de los mejores proyectos internacionales que tiene Albania, referente en categorías inferiores de su selección. Y sí, mucho internacional sub-21 también, y sobre todo Emiliano Vila, el primo, que es lo que hemos comentado, el jugador a tener más en referencia. De momento, los dos, Vila, de momento sin entrar en acción, y eso es positivo para el Granada. Y es que el Granada está haciendo un partido realmente perfecto para las circunstancias, insistimos, también para este momento de la temporada en el que arranca el juego oficial en Europa. Lo hizo en la Liga Santander la pasada jornada y con ese resultado también fantástico, venciendo al Athletic Club de Bilbao para colocarse en zona Liga de Campeones, aunque es una jornada que aún tiene partidos pendientes, por supuesto. Y el próximo rival, evidentemente también para el Granada, que no será nada sencillo en la próxima jornada de la Liga Santander. De nada, siendo práctico, Javi, en este partido también, fíjate que no rehúsa, tiene el balón arriba, a lo largo, cuidado con Antonio Puertas, ahí que intentaba de nuevo el disparo. Parecía ver fuera de juego de Roberto Soldado, el juez de línea que indica que estaba en situación legal. Me ha sorprendido bastante y se han sorprendido también los futbolistas del Teuta. Sí, ahí parece que el jugador del Granada, ahora vamos a ver, cuando el balón gira hacia la derecha y vemos a Antonio Puertas cómo dispara, el rechace. No veo que hay fuera de juego, no. De todas formas creo... Vaya efecto que hace el balón. Sí, sí, la verdad que el balón, bueno, el campo no ayuda, ¿no? Vemos también a Yangel Herrera, que luego dudó si disparar o no sé si paró porque el árbitro ya había pitado esa acción de fuera de juego de Soldado. Próximo rival para Granada, el Deportivo Alavés. Antes hay que cerrar el trabajo aquí. 25 minutos, grandes noticias que llegan desde Albania. El Granada está mostrando su mejor cara con un inicio soñado, con dos latigazos de dos de los mejores hombres arriba, Soldado y Kennedy. Sí, despeja, sí. Ahora falta en ataque. Adaptándose perfectamente el Granada al terreno de juego, sin crear o tener un fútbol brillante el Granada, pero sí agresivo arriba, robando como han sido los goles. Tres disparos a portería, dos goles. No sé si hay parón para refrescarse. Ahí vemos la jugada. La anterior, sí, creo que la del fuera de juego, ¿no? Ahí dispara Antonio Puerta y ahí no sé apreciar exactamente si hay Roberto Soldado o se mete, pero bueno, pues parón ahí para que los dos equipos puedan refrigerarse y sobre todo Diego Martínez mandar, dar orden a esos hombres, seguir la línea y 20 minutos, 25 minutos, ahí es difícil, como futbolista, cuando te metes ahí en una situación así de 2-0, es difícil tener la tensión, ¿no? Pero es el trabajo que tiene Diego Martínez ahora encomendado para sus hombres. Y ahí vamos, creo que es la jugada del gol. Sí, cómo abre de manera espectacular Roberto Soldado. Otra vez Kennedy, fíjate, con la izquierda y con la derecha. Ahí, y fíjate, Soldado, qué lejos del área. Qué mal, ¿eh? Que la verdad que el movimiento de Puertas haciendo la diagonal se lleva a los dos centrales, pero la zona de rechace
ni Abdili ni Alexi son capaces de llegar, ¿no? Son dos mediocentros que en la segunda línea sufren mucho, no roban balones, un equipo que no roba mucho, y ahí el Granada lo aprovechó. Ahí están esas toallas, mojadas, creo, congeladas, creo que para enfriar ahí a los jugadores. Y es que recordamos que la humedad debe ser importante, sí, por supuesto, sí. En esta ciudad de Durres, 37 kilómetros, muy cerca de la capital de Albania, en este mar Adriático, con casi 130.000 habitantes que están muy pendientes, por supuesto, de las aventuras de este uno de los representantes del fútbol albano en la UEFA Europa League, que en el sorteo pues no tuvo demasiada fortuna porque le tocó un equipo de la Liga Santander y un equipo que está viviendo un momento glorioso como es este Granada, 89 años de historia y una progresión espectacular desde Liga Smartbank hasta Liga Santander y a Europa. Hemos visto ya a Domingo Duarte, que yo creo que ya venía tocado de ese hombro, hemos visto cómo se tocaba antes, pero gesto importante el del portugués, el ex del Depor, ¿eh? Con molestia, fíjate, con ventaje, aún así quiere jugar y eso dice mucho del portugués. Domingo Duarte, que se dio a conocer en el Depor, en la temporada, ¿eh? Misma que sube el Granada, él juega en el Depor, se quedó el Depor a las puertas de subir, ¿eh? En esa eliminatoria contra el Mallorca. Bueno, todos sabemos ya la situación del Depor, no hace falta recordarla, pero lo que es la segunda división, Javi, es increíble cómo la segunda división es capaz de aportar futbolistas a la primera, cada año lo vemos, con mucha calidad y de peso. Y el Granada es un equipo que desde luego tiene muy controlado el asunto, lo ha demostrado esta temporada con la incorporación de uno de los mejores jugadores de la pasada edición de la Liga Smartbank. Primera tarjeta amarilla del partido para Asion Daya, el ex del Skenderbeu, el futbolista que llegó también el pasado verano con Krasniqi, que hace una entrada dura, pero al menos tiene la nobleza de pedir disculpas inmediatamente porque se ha equivocado. Sí, estas son las acciones que hablamos, ¿no? Ahí vemos como los albaneses ya se ven totalmente superados y llegan tarde, un poquito desquiciados, ¿no? Y ahí Gonalón se llevó una patada, sino un pisotón, ¿eh? Que es más doloroso que otra cosa. Pues ahí está el ex de la Roma, el ex del Olympique de Lyon, que ha vivido partidos gloriosos en fútbol europeo y que ahora mismo pues tiene que vivir una realidad diferente, y es visitar a este tipo de equipos, estos países no tan habituales, y bajar al barro, como se suele decir. Así es, nunca mejor dicho, Javi. Ahí va el centro del área, buscando Roberto Soldado el remate, no le llega la pelota, el ariete valenciano, y será saque de esquina. Se impuso ahora Alexandros Kouro. Sí, es difícil, esos balones muy lejanos, fíjate la línea del Teuta, que adelantada la tiene, con lo cual el jugador, el hombre que va a rematar, en este caso el jugador de Granada, pierde la referencia porque se da mucho del área, pero aún así el Granada ha sido capaz, ¿eh? De generar una jugada de balón parado, donde sabemos que tiene su fuerte, sobre todo con Montoro, que tiene una pierna derecha espectacular. Vamos a ver ahí si es capaz Germán, Montoro, ¿eh? El mismo Gonalons, Soldado, en el rechace, ¿no? De generar algo de peligro. Ahí va el centro. Respecto a lo de Luis Milla, Javi, luego comentaremos algo de la configuración de la plantilla del Granada, sobre todo de ese equipo de segunda A que ha subido a primera y que está jugando en Europa. Cuidado. El envío al área buscando de nuevo el primer palo, despeja la defensa del Teuta, transición hacia el costado. El envío ahora complicado porque prácticamente le enviaron un balón que era un misil a Ángel Montoro. Falta en ataque. Balón, por lo tanto, para uno de los clubes fundadores de la Liga de Albania hace ya muchísimos años, en primera división desde 1930 hasta ahora, para este club centenario que hoy todo hace indicar se va a despedir del fútbol europeo esta temporada. Un Granada que, si lo recuerdas, tuvo un jugador albanés en la temporada 2017-2018, fue Rey Manag, actual jugador del Barça, ex del Albacete. Y una liga española que conoce ya el fútbol albanés, ¿eh? La temporada, sobre todo en segunda. Cuatro jugadores han estado albaneses en la liga española. Rey Manaj, uno de ellos. Keiri Baré, el centrocampista, ex del Atlético Madrid, ahora en filas del Málaga, ¿eh? Suena para el español. Sadiku, delantero albanés que está en Turquía. Y luego hay un caso que es Iván Bayu, que es un jugador catalán, el lateral derecho, que se formó en las inferiores del Barça. Y que nació en un sitio exótico. No, estuve viendo un poquito lo que es la historia de Iván Bayu. Ellos, como familia, no sabían que tenían antepasados albaneses. Y la Federación Albanesa, cuidado. ¡Ojo, el disparo! ¡Gol! El tercero para el Granada en este minuto 30 de partido.
El balón ahí para casi la posición de pivote, asistencia con el pecho, el disparo durísimo, Diego Martínez, que lo celebra, sabe que este tercer gol ya pone muchísima tierra de por medio, que puede ya, desde luego, eliminar cualquier posibilidad que tenga el Ceuta en esta eliminatoria frente a un Granada tremendamente superior y que hoy puede completar la primera victoria de su historia en el fútbol europeo con una goleada de escándalo. A la mínima que se ponga el equipo de Diego Martínez, las facilidades son bastante importantes y con acciones no muy elaboradas, como en este caso la del último gol del Granada, el disparo dentro de la portería de Yángel Herrera. Bueno, Kennedy superstar, ¿eh? Fíjate la asistencia que le da, error defensivo, como vamos a decir, del equipo albanés. No le queremos quedar mérito al Granada, Javi, pero fíjate, un balón de 40 metros con poca altura, como Kennedy se mete entre línea, deja de espalda para que otra vez Yángel Herrera desde segunda línea, la línea de rechace del equipo albanés, deja mucho que desear, pone ese 3-0, ¿no? Sí que un Granada que yo creo que cierra bastante bien esta primera parte. Es verdad que esto es fútbol, Javi, que puede pasar muchas cosas, pero el único, y vuelvo a repetir, rival que tiene el Granada es el mismo, si cae en la relajación. Y volvemos, bueno, pues 0-3, estábamos hablando de Van Bayu, sí, la federación albanesa se pone en contacto con la familia. El apellido Bayu es bueno, pues el antepasado, evidentemente, viene de Albania. Y bueno, y accede el jugador, lateral derecho de la Almería, a jugar, con lo cual, pues lo comentábamos, ¿no? Una liga española que conoce el fútbol albanés, jugadores de calidad. Sadik, un goleador, recorremos ahora en la liga turca, Kedi Baré, cuida con ese robo, falta. Bueno, para cerrar ese capítulo, ¿no? Que los albaneses no son desconocidos para el fútbol español. 32 minutos, falta dura ahora de nuevo sobre Maxim Gonalons, que se está llevando todas. Sí. Todos los golpes se está llevando hoy el dorsal número 4 del Granada. Y ojo, el balón al área, otra vez buscando la incursión por el costado izquierdo de uno de los goleadores del partido. 0-3, mejor imposible para el Granada. Todo está saliendo a pedir de boca en el debut europeo. Decíamos, ¿no?, que Todorovski, el lateral derecho macedonio del equipo albano, hoy no está ni en la lista. No sé si habrá tenido algún problema, no leíamos ninguna baja importante. Y como se nota que Fabian Vecchia, que es un jugador ofensivo, está sufriendo ahí con Kennedy, que le está dando mucho trabajo en esa banda izquierda, banda derecha defensivamente, hablando del equipo albanés. Sufriendo, por tanto, el cuadro albano, un fútbol que poco a poco va empezando a tener protagonismo importante también en muchas ligas, por ejemplo, y esto es ciertamente lógico, en el fútbol italiano, donde algunos ya llevan algunos años triunfando, es el caso de Berisha, de Stracosa, los dos guardametas también, Gincity, en la Atalanta de Bérgamo, Isai, en el Napoli, son muchísimos los casos de futbolistas nacidos en Albania que están haciendo ruido en el fútbol italiano. Sí, ahí está. Bueno, de hecho, Reimanag, el jugador que había pasado por el Granada hace algunas temporadas, tiene pasaporte italiano. Con lo cual, esa cercanía hace que en el fútbol italiano, seguramente, que en el alto nivel, en primera división, se vean más futbolistas albanes. Vamos hacia el 35 de partido, 0-3. Y es interesante ver, por ejemplo, el medio centro, los tres centrocampistas del Granada. Hoy está jugando, como decíamos, con Alonso, Montoro y Herrera. Podía haber la alternativa de Luis Milla, pero luego tiene jugadores interesantes. Jan Etecki, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Un Diego Martínez, que ya lo conocía del Sevilla Atlético. Verdad que no tiene de momento cabida en el once titular, pero luego también, como decíamos, está Ramón Acez, otro jugador que también ha tenido menos participación. Pero muchos centrocampistas de muchas diferentes características cada uno, Javi, que te pueden dar diferentes soluciones, ¿no? Jugar con tres, me refiero con Alonso y dos por delante, o con dos con uno por delante, como está siendo hoy con Yángel Herrera en la media punta. Por lo tanto, muchas alternativas para esta temporada tremendamente exigente. Bueno, y luego me olvidaba, Javi, perdona, de Luis Milla, jugador que en las últimas semanas hemos visto, o en el último día, mejor dicho, hemos visto cómo se le comparaba con el padre, y para mí es totalmente diferente. Luis Milla es un jugador de toque, de posesión, de más de tener en aguantar la posición, y Luis Milla, hijo, es totalmente diferente. Llegada, disparo media distancia, capacidad física, cuidado con el Granada. Ojo, el balón por la derecha, ahí va Roberto Soldado, saca el disparo. Error, finalmente, de Robert Kennedy, aunque también el balón, entre que iba con mucha potencia y el césped está como está, era complicado el remate para el futbolista brasileño en una jugada en la que no había fuera de juego, ni mucho menos en esa acción de Roberto Soldado. Y sí, es un disparo. Bastante un disparo, más justa sí, la sí. siguiente. Fíjate que es el disparo de Soldado. Movilidad. La movilidad de los tres hombres de arriba está creando muchos problemas a una defensa estática, y aun siendo estática son capaces de parar, ¿no? El balón, fíjate cómo le bota a Kennedy. Intenta acomodarla con el cuerpo, pero al no atacar, es el balón el que le golpea a él y no al revés. Eso hace que el balón se le vaya arriba.
disfrutando de la UEFA Europa League en Albania con el Granada como gran protagonista. Busca ahora el equipo albano esa incursión por la derecha. Imposible, no sucedió absolutamente nada. Y veremos en la segunda parte, como no, bastantes cambios. Ojo ahora con esa cesión. Ha regalado el córner el Granada, pues es el primer saque de esquina, si no me equivoco, para el Teuta de Edi Martini. Sí, seguramente es la única jugada que le podemos haber pedido algo más de intensidad al Granada en este partido, pero no le podemos pedir más al equipo de Diego Martínez, que ha salido, pues como hemos visto, con la lección aprendida, intentando cerrar la eliminatoria antes posible. Y ahí tuvo problemas Carlos Neva con ese pase hacia Montoro que puso en problemas a la defensa. Cuidado. Ahí va el balón al área, busca el equipo de Albania al menos tener una ligera opción en el partido. Parece algo imposible porque evidentemente la Granada gana 0-3 y es mucho mejor equipo. Estaba pensando también en qué papel puede tener Jorge Molina en esta plantilla y la verdad es que uno piensa que quizás el destino le debe algunas en la UEFA Europa League. Recordamos sus participaciones europeas, la primera con el Betis, acabó de manera dramática cayendo eliminado contra el Sevilla en los penaltis, y hace unas semanas contra el Inter de Milán en aquella eliminatoria en la que el Getafe no tuvo estaba metido en el partido si Jorge Molina llega a marcar en cierto momento el penalti. Fíjate. Así que luego quizás Jorge Molina tiene una nueva oportunidad de acabar con esa particular historia negra con la Europa League. Y esa historia negra del Getafe con los penaltis en las últimas temporadas, ¿eh? Si no recuerdo mal, bueno, el equipo de Pepe Bordalás ha fallado una cantidad. No sabe decirte el número exacto, Jai, pero yo creo que ha sido una de las maldiciones del equipo de Bordalás, tanto en la Liga como en Europa League. Decía que no tuvo opciones porque una vez falló ese penalti Molina, apareció Lukaku en escena y dejó al equipo getafense sin opciones, ¿no? Así que, como dices tú, un jugador que veterano, pero con un hambre, un jugador de los que yo creo que son referencia muchas veces, ¿no? Los chicos, los pequeños, los jóvenes que quieren llegar arriba, seguramente que tienen otros referentes, pero los que llevamos un tiempo en esto, Javi, sabemos que Nino, por ejemplo, jugador del Elche, Molina, estos jugadores con 38-39 que se han hecho a sí mismos, que vienen de la segunda B, tiene mucho mérito. El mismo Mata, compañero de Molina en el Getafe, ¿no? Así que ya te digo que Molina para mí tiene todo el crédito. Creo que seguramente Diego Martínez le va a dosificar, ¿eh?, en cuanto a minutos partidos con Soldado. Vamos a ver si cae algún fichaje más a última hora, pero sin duda delantera de garantía es la del equipo nazarí. Un gol marcó Jorge Molina el curso pasado frente al Krasnodar en aquel último partido de la fase de grupos con el Betis. Un total de 2 goles en el playoff previo a la fase de grupos en 2013 frente al Jablonec, tanto en la ida como en la vuelta. Por lo tanto, en las fases previas ya sabe lo que es marcar. Jorge Molina también contra equipos ciertamente exóticos o no del todo conocidos para el gran público. Krasnodar, que fue, bueno, está siendo una de las revelaciones del fútbol ruso en las últimas temporadas. Es verdad que no acaba de tener un peso importante, pero siempre aparece en las fases finales de grupos, poniéndole difíciles, sobre todo en su estadio, un estadio precioso, ya lo vimos en el Mundial también, donde jugó creo que España algún partido. Y bueno, pues no es nada fácil, ¿eh?, ir a esos países, como decimos, cambiar la dinámica. Y el Granada lo está demostrando hoy, ¿no?, que hay que salir muy metido, muy concienciado, como así estamos viendo. Y sobre todo ir creciendo, porque la lógica implica... Sí, sobre todo romper el un poquito la incertidumbre. Bueno, esto en Europa, ahora que me encuentro, bueno, pues este resultado te debe dar mucha más confianza. Pero la lógica indica, Pedro, como sucedió con el Español, aunque al final tampoco se acabó cumpliendo demasiado, que con el paso de las fases previas los rivales van a ser bastante más poderosos hasta llegar al último playoff. Sí, es verdad que con el Español... Yo vuelvo a repetir, la temporada pasada me tocó comentar todos los partidos del Español en Europa League y un poquito lo que veo, ¿no? La diferencia, verdad que cada club es diferente, cada equipo es diferente. Cuidado, comentamos ahora. La acción por la derecha para Krasniqi, ahí va el goleador del equipo. Busca el centro del área, demasiado pasado, no hay alternativa prácticamente ni de cazar esa pelota dentro del área, aunque sí lo consigue finalmente Emiliano Vila. Sí, dentro del área Vila. Este tipo de situaciones es el que nada que las tiene que evitar. Ahí va el centro. Bueno, pues la acción más peligrosa ahora. Germán, que no sabía muy bien por dónde venía el rival. Al final, saque de banda. Sí, es verdad que Lorenzo Vila hizo la diagonal. No es un jugador que vaya perfectamente en el juego aéreo. No ataca el balón. Es verdad que choca con el defensa. Pero ahí vemos falta de intensidad, sobre todo en esa segunda jugada. Y cómo, por esta banda izquierda, con qué facilidad mete el centro, ¿no? La defensa de Granada, en este caso, algo parada. Y claro, si estás parado y ven desde atrás, desde segunda línea, son capaces de asustarte como así ha sido. Así que, nada, que está cayendo un poquito en esa desgana y eso es el principal rival. Últimos 5 minutos. Recuerden ya equipos que se han clasificado en esta ronda 2: Apoel Nicosia, Rosenborg,
Finalmente el fíjate ahí. Tosham, el Lech Poznań y el Wilhelm segundo. La verdad que estas primeras eliminatorias de la Europa League son divertidísimas porque y de la antigua Inter Toto era tremenda, porque yo recuerdo que no has escuchado su nombre nunca. No, tremenda. Yo recuerdo las dos Inter Totos que juegan en el español. Pues fíjate, una fue contra el Bobby Brenn, un equipo de la República Checa. La segunda eliminatoria lo jugamos contra el Auxerre, que la temporada pasada había quedado campeón de liga. Auténtico jugador a 12. Nos eliminó el Valencia del Piojo López, Luis Milla, Cañizares. Y en la segunda jugamos contra el Montpellier. No sé si recordarás dos delanteros franceses que fueron referencia en el Nantes, Patrick Lecoy y Nicolas Wedek, ¿no? Que eran delanteros, pues fíjate, en su momento tremendo, ¿no? Pero es muy bonita esta competición, más allá que a veces tengas que desplazarte a países pues como el que estamos viendo hoy. Totalmente merecedores de jugar, para eso está la Europa League, para eso están las competiciones de Europa, pero te hacen apretarte las tuercas en cuanto a rendimiento. Nunca sabes lo que te vas a encontrar, terrenos de juego. Es verdad que el fútbol está creciendo en todos los países paulatinamente, las instalaciones se van mejorando, pero a veces eres capaz de encontrarte, ¿no?, situaciones en las que estamos viendo. Y ahí están algunos equipos también, como el Europa Fútbol Club, que representa al fútbol de Gibraltar, que tiene que jugar también su partido en esta ronda eliminatoria, o desde Andorra el Interclub de Escaldes. Así que poco a poco países clásico, que nunca han en las Champions, en la Europa League. Tenemos algún amigo jugando por ahí, ¿eh? Jugadores ya veteranos también, que vienen un poquito de vuelta y que, bueno, que quieren tener una experiencia europea, pues muchas veces acaban jugando en Andorra y bueno, incluso pasando alguna ronda. Ojo al balón al área y, por supuesto, algún histórico como el Milan, por ejemplo, que también entra en esta ronda previa, así que hay veces que uno tiene oportunidad de medirse a todo un campeón de Europa, como es en este caso el Milan, el renacido Milan, que busca poco a poco recuperar su posición en la élite del fútbol europeo. También el Tottenham arranca en esta ronda número 2 de la UEFA Europa League. Veremos si próximamente con Gareth Bale. Y Reguilón, increíble, ¿eh? Me parece sorprendente que Real Madrid no se quede con Reguilón, por lo menos, no sé, alternar ese lateral izquierdo con Marcelo. Evidentemente tienen sus razones, tendrá. Ya sabes que todo es cuestión de feeling, Pedro. Sí, al final sí. Es curioso, ¿eh? Yo al principio no podía contigo y mira. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Y llevamos unos cuantos años ya, así que nada. 2 minutos nos quedan para acabar este primer tiempo de clarísimo dominio del Granada, aunque, como bien indicaba Pedro hace unos minutos, da la sensación que se está dejando llevar un poquito ahora. Sí, es que el tercero es duele, ¿eh? El equipo albanés totalmente desconectado. No le ha dado opciones para nada el equipo de Diego Martínez. Es un equipo que seguramente que en situaciones un poquito igualadas, es un equipo que le gusta mucho el contacto, el protestar, el generar conflicto en el terreno de juego, pero fíjate, ese es el único recurso que pueda tener el equipo albanés, ¿no? El balón arriba para que Krasniqi no pueda es malo rematar. No es malo este futbolista, ¿eh? No, a mí es un jugador que los partidos que he podido ver de este equipo durante estas últimas semanas, es verdad que la liga en Albania también se retrasó el inicio, recoge un poquito el estilo de la temporada pasada, pero es un 9 al uso que todos conocemos, ¿no? De hecho, contra el Vítor Jerusalén fue el autor de ese gol, el 1-0. Y bueno, sí es verdad que cuando tiene alguna opción dentro del área, te puede buscar las cosquillas. De momento, sin dificultades para Ruiz Silva. Vaya irrupción también la de Ruiz Silva, el ex guardameta del Nacional, en su debut en la Liga Santander. Es increíble lo de Ruiz Silva, Jai. Recordemos, y la gran noticia es que se ha quedado, ¿eh? Totalmente. Cuarta temporada del jugador, del portero portugués. Pero fíjate que la temporada primera que él llegó, 17-18, solo jugó 10 partidos. O sea, es un jugador que ha ido de menos a más, siendo referencia y con interés de bastantes equipos en la Liga Española. Finalmente, vuelvo a repetir, el Granada ha sido capaz de quedarse con el portero en propiedad. Estamos ya en el último minuto del primer tiempo, mientras empiezan a calentar ya jugadores del Ceuta. Evidentemente, Eddie Martini seguramente se imagina ya que su equipo no va a tener opciones y, por lo tanto, pues merecen, cuanto más jugadores, mejor, la oportunidad de disfrutar de un partido contra un equipo de la Liga Santander. Balón dentro del área. De momento, el Granada sin complicaciones, a pesar de que poco a poco y de manera muy, muy progresiva, el equipo albano se va acercando hacia los dominios de Ruiz Silva, al que empezamos a ver ya, al menos, no tocar el balón, pero sí a verlo en imagen. Yéndolo a buscar, ¿no? Sí, pero fíjate otra vez, ¿eh? El balón es largo, pocas opciones, ¿eh? Fíjate hasta dónde tiene que meter el balón, 20-30 metros, un balón que no va muy arriba. Fíjate que el aire también perjudica, ¿eh?, que ese balón se vaya frenando.
y el jugador del Teuta no pueda rematar con garantías. Balón largo de nuevo, que se va a los dominios de Frasheri. 2 minutos de tiempo añadido en este debut europeo para el Granada Club de Fútbol, en el que está saliendo la cosa de manera maravillosa. 3 goles con Soldado, Kennedy y Ángel Herrera siendo protagonistas y aplastando, y de qué manera, al Teuta, al Club Sportiv Teuta de la ciudad de Durres, representando al fútbol de Albania. Fíjate, ahí hemos visto antes a Kennedy cómo bajaba. Mira dónde está Roberto Soldado, muy metido el equipo. Eso da gusto ver a Granada, ¿no? Esa prolongación de, como decíamos, de dinámica positiva que lleva el equipo de Diego Martínez durante ya esta tercera temporada en el banquillo. Ojo, el balón en la frontal. Busca ahora el disparo el Teuta, el tiro muy lejos de la portería de Ruiz Silva. Estamos ya a falta de 30 segundos para acabar la primera parte, así que Pedro, tiempo de resumen. Bueno, lo que hemos visto. Lo esperado, ¿no? Sí, el único miedo que teníamos era cómo puede salir el Granada, pero más allá de la realidad, en los primeros minutos, fíjate, minuto 4, minuto 9, puso el 2-0 y en el minuto 30 dio el estoque, ¿no? No dejó opciones al equipo albanés, y un Granada muy metido, más que futbolísticamente, porque el fútbol no te permite mucho, pero fíjate que en acciones individuales Kennedy y Ángel Herrera deciden, y luego el trabajo, ¿no?, de todo el equipo, empezando por Roberto Soldado, que ha instalado al Granada en campo contrario durante los 45 minutos. El centro de Antonio Puertas. Finalmente saque de banda. Se acaba así el primer tiempo. De momento, superioridad tremenda para el equipo de la Liga Santander, para el Granada Club de Fútbol de Diego Martínez, que está venciendo 0-3. La segunda parte parece un trámite, pero hay que jugarla, y siempre respetando al rival, evidentemente. Audio Jungle.
Audio Jump. Audio Jump. Audio Jungle.
Segunda parte, ahora mismo, vuelvo a repetirlo, lo hemos dicho en la primera parte, el único rival de Granada es el mismo Granada. Relajación, un gol tonto puede meter a los albaneses en el partido, las lesiones, y ahora Diego Martínez tiene que sacar el carnet de entrenador, ahora Diego Martínez, ¿no?, para gestionar eso, ya sea con un discurso en el vestuario o hacer cambios para distribuir minutos, ¿no? Un resultado que parece bastante claro, pero recordemos que el Granada tiene partido, en unos días de liga, en esa segunda jornada. Yo creo que aquí va a estar Domingo Duarte, que ya venía tocado. Y bueno, lo que hablábamos, ¿no? ¿Para qué arriesgar? Domingo Duarte fuera, Travallejo, el ex, uno de los jugadores también que tenía también experiencia en Europa. Vamos a ver si este joven central empieza a
adaptarse a lo que las exigencias de la primera división te piden, ¿no? Porque él es un jugador que es muy regular. Desde su marcha al Real Madrid no ha tenido regularidad en su rendimiento, pero sin duda un jugador de calidad y va a tener minutos en el partido. Pues toda Molina, la segunda fíjate, parte es Molina, para ¿no? Jesús Vallejo y también Jorge Molina, que va a tener su debut europeo esta temporada en el Granada Club de Fútbol. Veremos el lugar de qué jugador indica la lógica, que es el lugar de Roberto Soldado. Pero lo confirmamos en breve cuando empiecen a saltar al terreno de juego el resto de jugadores del Granada Club de Fútbol, que de momento hace dos cambios en el descanso. Me gusta el número de Molina, pues el que yo llevaba cuando debuté con el primer equipo del español. Y Vallejo, pues decíamos, un jugador que yo espero mucho de él, ¿eh? Recuerdo de su aparición en el fútbol profesional, en esa eliminatoria de ascenso a primera división con el Zaragoza y Las Palmas, en aquella eliminatoria tremenda. Fue uno de los mejores jugadores con 18 años. Eso le hizo llegar al Real Madrid, luego estuvo cedido en Alemania, volvió al Real Madrid, pero, como decimos, ¿eh? Buscando todavía ese acomodo en el fútbol de la élite, en la primera división, en este caso en el Granada. Un jugador que tiene recorrido, que tiene margen, y vamos a ver si es capaz de adaptarse a lo que, como hemos dicho, la primera división te exige. Bueno, pues Jorge Molina debutando, por lo tanto, en partido oficial con el Granada Club de Fútbol, ya que no tuvo minutos en la victoria frente al Athletic Club de Bilbao. De momento con protagonismo para Roberto Soldado, para Kennedy, para Yangel Herrera, que suma así dos partidos oficiales, dos goles con el Granada en este inicio soñado de temporada para el futbolista de la Vinotinto. Ahora mismo se van a confirmar los cambios. Recuerden, Yangel Herrera y Luis Milla anotando en la primera victoria y única hasta el momento. Ahora llega la segunda para el Granada con esas modificaciones, con la ausencia de Domingos Duarte, que estaba con ese aparatoso vendaje. Deja su lugar en el terreno de juego a Jesús Vallejo. También entra Jorge Molina en lugar de Roberto Soldado. Fíjate, de la convocatoria de hoy, hay cuatro jugadores nuevos respecto a la temporada pasada, tres de ellos en el terreno de juego. Eso lo queda Luis Milla por saltar, que ya debutó, pero decíamos, tanto Vallejo, Molina, Kennedy, bueno, Vallejo ya estaba la temporada pasada, pero tanto Kennedy como Molina son... ¡Ojo! ¡Gol! El cuarto para el Granada, el doblete para Yangel Herrera, que marca así su tercer gol oficial de la temporada después de anotar frente al Atlético de Bilbao. El Granada no ha dejado pasar ni 30 segundos para marcar en ese error defensivo lamentable de la defensa del Club Sportif Ceuta. De nuevo Diego Martínez celebrándolo de esa manera tan pandemia con el resto de integrantes de la expedición. Vemos que el balón no parecía ser demasiado peligroso, pero el guardameta se quedó media salida. La defensa fue una auténtica verbena de nuevo. Sí, se quedó Fabián Beccia, el lateral derecho. Oxa, se pensaba que el jugador estaba fuera de juego y Arapi no llegó ni siquiera al salto. En este caso, Yangel Herrera. No es fácil ese gol, Javi. Recordemos, el balón no viene con mucha fuerza. Es verdad que se aprovecha de la intención de la defensa, pero cómo la pone ahí entre al portero por arriba, con mucha calidad. Ahí Yangel Herrera, que como dices tú, pues ese doblete. Efectividad máxima del Granada en este partido, 7 disparos a portería, 4 goles, si no recuerdo mal, más o menos, lo que tengo yo más aquí a punto. Bueno, pues el inicio de pocas opciones, imagínate ya. El inicio de Yangel Herrera es tremendo, claro, porque Pedro, jugador. Recordamos que el pasado curso anotó en toda la temporada, entre Copa, en una edición en la que el Granada llegó muy lejos, jugó 6 partidos, y Ligas 36 partidos, 2 goles. Ahora lleva ya 3 goles en 2 partidos, ojo, Tremendo. Y luego, verdad que este jugador desconocido, llegó al Huesca y ahí dio buenas sensaciones. Y fíjate, el Granada, más listo de la clase, se adelantó. Y este jugador es para mí, sobre todo, mucho valor hay que darle al que Granada haya podido de nuevo contar con el jugador cedido por el Manchester en este caso. El futbolista internacional ya desde hace algún tiempo con la absoluta de Venezuela, ha jugado partidos ya muy importantes, por ejemplo, frente a la selección argentina en Brasil 2019. 22 años, internacional, sub-17, sub-20, evidentemente, y absoluto, como comentaba Javi. Balón al área, intenta darse una pequeña alegría el Ceuta. De momento, si tenía alguna pequeña esperanza, se ha esfumado de un plumazo cuando no se habían jugado ni 30 segundos de la segunda parte. Ahí va el cuero, no es demasiado bueno. Recupera Yangel Herrera precisamente. Ahí va la carrera para el Granada. Intentaba buscar ya el contragolpe. Kennedy, sin embargo,
Cortó bien este futbolista, el dorsal número 7 del Teuta, Fabián Vecchia. Fíjate otra vez la diagonal de Antonio Puerta, lo está haciendo constantemente. Según se ubica Kennedy, él va haciendo Molina, igual que Rosoldado en la primera parte, fija los centrales y no le importa, en este caso Antonio Puerta, a llegar por banda derecha. Luego es verdad que en el medio centro de Ángel Herrera cogerá su espalda. Víctor Díaz es un jugador que sabemos que tiene mucho recorrido, así que con mucha inteligencia esa diagonal de Antonio Puerta, poniendo en muchas dificultades al equipo albanés. Decíamos, si algo fuerte tenía este equipo es un poquito el juego aéreo, pero fíjate, en ese último gol, las carencias que ha demostrado los centrales, tanto Arapi como Oxa, en esa salida a destiempo. Cuidado. Vamos a ver la acción para el Granada. Despeja de momento la defensa del conjunto de Albania, teniendo en cuenta que... Fíjate otra vez, error. Prácticamente el Granada tiene ya la eliminatoria sentenciada, pues es momento casi ya de empezar a hablar de lo que viene inmediatamente. Bueno, pues lo que viene inmediatamente no va a ser sencillo, porque el ganador de la eliminatoria entre el Lokomotiv Tbilisi y el Dinamo de Moscú va a ser el próximo rival del Granada. Es un partido que se juega a continuación y si la lógica se impone y el equipo moscovita es el que pasa a la eliminatoria, ahí... varios inconvenientes. Uno, que la Liga Rusa ya está bastante rodada, hace semanas que arrancó, y otra, que el Dinamo de Moscú ya empieza a tener jugadores bastante conocidos. Sí, la verdad que es lo que suele pasar en este tipo de eliminatorias, ¿no? Equipos que se aferran a meterse en Europa, bueno, equipos, proyectos importantes que no lo consiguen de primera, verdad que se meten sexto, séptimo, como le ha pasado al Granada, campeón de Copa, y eso, pues tienen esa opción, ¿no? Pero son plantillas a tener muy en cuenta. Un poquito Javi recordándonos, cuidado ese balón en profundidad. Veamos la acción para el equipo de Albania. No acaba en nada positivo, como... Sí, volví a decir, recordándonos aquellas eliminatorias de lo que era la Copa de la UEFA antigua, ¿no? Equipos de un peso en Europa espectacular, ¿no? Cualquier Milan, cualquier equipo, podría decirte mil, ¿no? Que se quedaban fuera de la Copa Europa, al solo participar esos primeros clasificados, pues hacían de la Copa de la UEFA una competición durísima, ¿no? Pues un poquito igual pasa en esta Europa League en la fase previa. Jugadores importantes, sin duda, los que tiene el Dinamo de Moscú, por ejemplo, Clinton Engie, el exfutbolista del Olympique de Marsella, del Olympique de Lyon, Charles Caboret, ahí está también con Chilenko, Szymanski, jugadores como Anton Sunin, un portero con una enorme reputación. Son equipos, Javi, que nunca sabes lo que te puedes esperar de ellos, más allá de que, verdad, como dices, la Liga Rusa ha empezado, pero... poco la incertidumbre, ¿no? ¿Qué te puedes esperar, ¿no? Es verdad que son equipos un tanto irregulares, pero evidentemente con plantilla de mucho peso, ¿no? Por ejemplo, CSKA de Moscú la temporada pasada, lo estábamos comentando fuera de micro, ¿no? El partido que hizo contra el Español, la eliminatoria, los doble partidos en la liguilla, pues la verdad que fue decepcionante, pero si tú coges jugador por jugador, era para tener muy en cuenta el equipo ruso. Uno de los mejores equipos de la Liga Rusa en Europa en los años 80, 90. Bueno, pues para acabar de respetar al Dinamo de Moscú, hay que ver que hace no demasiado tiempo, en esta misma temporada, hace un par de semanas, venció 1-0 al Zenit de San Petersburgo, un equipo que tiene jugadores como Artem Siuba, como Malcolm y un largo etcétera en el 11 tipo. Cuidado, que ahí parece que Ángel Herrera, o Kennedy creo que es, finalmente cayó, cambiado de banda, como decíamos, con Antonio Puerta. Buen partido, ¿eh? De que ni podríamos decir que el rival es débil, Javi, en ese sentido creo que estamos de acuerdo, pero luego es verdad que luego está la actitud del futbolista, ¿no? Y Kennedy creo que en el partido se ha querido reivindicar. Gol, asistencia, presión arriba, acción individual, ese equilibrio y buen partido de Kennedy. Y ahí está el dorsal 24 recuperándose después de ese último golpe. Recuerden, en la segunda parte, dos cambios en el descanso con la entrada de Jorge Molina y de Jesús Vallejo. Y inmediatamente, cuando pasen algunos minutos, vamos a ver más cambios en la escuadra de Diego Martínez, para que muchos jugadores vivan también su primera experiencia en una competición como a la UEFA Europa League. De momento, una balsa de aceite, por supuesto. El banquillo de Diego Martínez, todo está saliendo bien, tres goles en la primera parte, en la segunda uno muy rápido para de nuevo amansar un poquito a la fiera en la que se pueda convertir este Clubi Sportiv Teuta. Le pillamos a Edi Martínez, el preparador del Teuta, que como futbolista estuvo dos temporadas en el Eintracht de Frankfurt, de la temporada 98 a la 2000, bueno, dato a destacar, ¿no? Por eso decíamos, ¿no?, que los jugadores albaneses seguramente que en España no tienen ese reconocimiento, sobre todo en el nivel primera división, pero en Italia, Alemania son jugadores que tienen, son considerados. Ha llovido mucho ya, pero creo que era un dato importante, ¿no?, a tener en cuenta. Son un entrenador que
su segunda etapa en el club y que esta es su segunda temporada consecutiva. Lo intenta el Granada ahora por el costado izquierdo. El partido se va de nuevo hacia los dominios del conjunto nazarí. Y qué progresión la de Carlos Neva, Javi. Impresionante, ¿eh? Jugador que en la temporada del ascenso no jugó mucho. De hecho, Kini, que es el lateral derecho, banda derecha, jugó mucho en el lateral izquierdo. Y Carlos Neva ha crecido como futbolista más en primera que en segunda división, ¿no? El ex canterano sevillista. Bueno, ahí está Diego Martínez tapando una de las, seguramente una de las posiciones que ha tenido más problemas en los últimos años. Es verdad que también estaba Alex Martínez, otro lateral. Es verdad que parece que no se cuenta con Alex Martínez, pero Alex Martínez, Kini y Carlos Neva, fíjate, Carlos Neva, el más joven, le ha ganado la partida a ambos, ¿no? 53 minutos de partido jugando en Albania, el Granada, un país siempre con contexto político evidentemente muy marcado por el pasado reciente y con alguna noticia importante. Por ejemplo, los últimos días se supo que Albania y Kosovo van a crear una liga unificada de baloncesto. Lo anunció así, o asistió, el primer ministro albanés Edi Rama. El cuero de nuevo para el Granada, jugando sin problemas. Germán no presiona prácticamente nada este KF Teuta. A sí, todos los efectos, Pedro, esto es un partido oficial y con un viaje ciertamente incómodo, pero también le viene bien al Granada desde el punto de vista de la pretemporada, ¿no? Porque no deja de ser un partido con el ritmo de una pretemporada y con todo casi el contexto futbolístico, ¿no? Así es, lo has dicho tú antes, ¿no? El hecho de poder haber descansado, ¿eh?, durante un mes tras la Liga, seguramente que no altera mucho los planes. Es verdad que las fechas nos hacen raras por las fechas que son, casi octubre ya, como decimos, y están en la pretemporada. Pero yo creo que se están dando todas las... Cuidado. Sí, eso es lo que hablábamos de este equipo, ¿no? Que es un poquito, y perdona la expresión, un poco marrullero, en el sentido de que ya cuando, incluso ganando, es capaz de buscar un poquito el enfrentamiento. Ahí vemos a Lorenzo Vila, ¿eh?, un jugador totalmente anulado en el partido hoy, y parece que hay un cambio ahí. Se prepara para entrar Ebay, se marcha del terreno de juego Florent Atbili. Entra Ebay, que es un delantero centro, puede jugar un poquito más atrasado. Vamos a ver dónde se ubica. Se pone el centro del campo ahí con Alexi, o no sé si el juego sustituido ha tenido algún problema. 10 minutos de la segunda parte. Empieza a mover el banquillo también Edi Martini para eso, dar también minutos a jugadores que viven este encuentro especial frente al Granada Club de Fútbol. En el primer enfrentamiento, lógicamente, entre ambos en todos los tiempos, teniendo en cuenta que el Granada nunca había jugado competición europea y este club nunca contra un equipo español. Ojo el balón dentro del área. Recupera bien el conjunto albano. Estas son las jugadas que denotan, ¿no?, que el equipo está metido. Fíjate cómo recupera en segunda línea. Algo de relajación en el tramo final, pero fíjate cómo, ahí con Alon, cogiendo campo, ¿no? Segunda jugada rápida, muy atento a ese rechace para no dejar salir al equipo de Edi Martínez. Muchas veces, Javi, más que el fútbol, voy a repetir, es la actitud del futbolista el que puede marcar la línea del partido, ¿no? Y el Granada, yo creo que ha antepuesto la actitud primero al fútbol, y a partir de ahí estamos viendo un gran resultado del equipo de Diego Martínez. Ha entrado, por cierto, uno de los pocos jugadores de esta plantilla que tiene experiencia en otro país, el delantero Rubin Ebay, con pasado en el fútbol ucraniano. Estuvo en el Polskla Poltava, un total de 5 participaciones oficiales sin anotar ni un solo gol, pero sí sabe lo que es marcar, por ejemplo, en esta UEFA Europa League, y es que marcó en el 87 el gol que eliminaba de manera definitiva al Beitar Jerusalén. Vemos seguramente la jugada más clara de gol del equipo albanés durante todo el partido. Balón en largo, ahí Víctor Díaz intenta parar, y ahora sí que es verdad que algo lento el equipo de Diego Martínez en la zona de rechace, ¿eh? Es inevitable, Javi, ¿eh?, después de la goleada y del buen rendimiento. Federico, ex del Córdoba, ex del Anderlecht, por fin, ¿eh?, encontrando su hueco también en el fútbol profesional en primera. Jugador que se hablaba maravillas de cuando dejó el Córdoba, y que, la verdad, que tuvo su transición para intentar afianzarse en el fútbol profesional, y bueno, de la mano de Diego Martínez lo ha conseguido. Pues al final ha conquistado Andalucía. No Córdoba, sino Granada. Y Ángel Herrera, yo creo que sería el jugador en la misma posición. No me quiero colgar la medalla, Javier, pero es que hemos visto muchos partidos del Granada, sobre todo tuve la suerte de comentar muchos partidos del Granada en la temporada del ascenso. Y al hilo de esto luego comentaremos algo que yo creo que tiene mucho mérito para lo de Diego Martínez, pero sobre todo para el Granada, ¿no?
Más cambios, por lo tanto, para el Granada en este minuto 57. Con Kennedy, que buscaba ahora ese balón largo. Apareció Arapi para enviar el cuero a saque de banda, el capitán de este Ceuta. Juega ahora por el costado izquierdo. Pelota para Federico. Federico buscando la presencia de Carlos Neva. Federico va al choque, imposible llevarse la pelota, pero recupera bien ahí Maxín con Alonso, provocando la falta, o al menos eso pedía el jugador del Granada, que ahora parece que puso mucho de su parte y lo reconoce de esa manera. Sí, pero de todas formas me quedo con el gesto de Juan Alonso, que atento, cayendo a esa banda izquierda, haciendo de hombre escoba o de coche escoba, como quieras decirlo, ahí en el centro del campo, muy atento siempre el francés. Siempre preparado para ese trabajo menos agradecido, que a él le encanta, por supuesto. Sí, hoy el partido te demanda eso, ¿no? Futbolísticamente, hemos comentado, difícil, pero la actitud es primordial, ¿no? Y ese tipo de jugadas, lo que hace es jugar el equipo, meter tensión, ver metido el equipo, para generar buenas sensaciones, y eso hace que el equipo en ningún momento se haya ido de lo que te pide el guión del partido. Hablábamos antes de lo que es el Granada, ¿no? Y su tercera temporada consecutiva en esa dinámica positiva, Javi. La temporada del ascenso, de segunda a primera, estuvo 39 jornadas en puestos de playoff y ascenso directo. Evidentemente lo consiguió, recordémoslo que quedó segundo en campo del Mallorca, recuerdo que fue el ascenso. En su vuelta primera nunca, fíjate, Javi, nunca ocupó zona de descenso la temporada pasada. Siempre máxima, o sea, el puesto más bajo creo que fue decimotercero, decimocuarto. Comentamos ahora. Vamos a ver la oportunidad para el equipo de Albania. Ojo, ese balón suelto. Finalmente salva la circunstancia complicada el Granada, saque de portería. Sí, y volviendo un poquito a esos números de Granada para un poquito certificar el porqué de esta Granada. Decíamos, en segunda división estuvo 39 jornadas en playoff y ascenso directo. En primera nunca estuvo en zona de playoff, alcanzando, recordamos, la semifinal de Copa. Y luego como local fue el sexto mejor local, solo el Barça, Madrid, Atlético, Valencia y Sevilla fueron mejores que el Granada la temporada pasada en casa. Ojo, el balón al área, el remate de cabeza no inquieta de nuevo a Ruiz Silva. El testarazo se va muy, muy lejos. De momento el equipo que sigue echando de menos a la gran estrella de la pasada temporada, Sheriff Kalaku, que recordamos se hinchó a marcar goles en el fútbol de Albania con un total de 14 dianas, por ejemplo, en la máxima categoría. Y de momento no está teniendo tanta fortuna con el Lokomotiva Zagreb en la Liga Croata. Luego más datos del Granada. Durante que el parón perjudicó a muchos equipos, no fue así al Granada, que recordemos, de esos 11 partidos consiguió 5 victorias, 3 empates y 3 perdidos. Con ese reentré en la liga, vimos cómo el Granada se coló en la Europa League en esa última jornada, alcanzando la séptima plaza. Y luego más datos respecto al Granada, que a mí me gusta sobre todo darlo por lo que decía, ¿no? Por el seguimiento que le di al equipo nazarí en segunda división. 19 jugadores de la actual plantilla se han hecho un hueco, llegando de la segunda división. De hecho, en esta segunda división de esta plantilla hay 19 jugadores que vienen de la segunda división y 12 en la actual plantilla que consiguieron el ascenso hace 2 temporadas, con lo cual te da a entender que Diego Martínez conoce perfectamente a su plantilla, ¿no? Es el entrenador un entrenador más de estos que hablamos, ¿no? que parece que su equipo le da el sello propio, ¿no? Mendilibar, Garitano en el Leganés, el mismo Pacheta en Elche, segunda, el mismo Machín, ¿no? En el Girona, ¿no? Pues Diego Martínez, yo creo que se ha hecho a sí mismo y el Granada se ha hecho para Diego Martínez. Y la importancia de la continuidad, ¿no? Porque a veces vemos que un equipo sube de categoría de manera ciertamente sorprendente. No, la intención es cambiar cosas porque piensan que lo de la Liga Smartbank no vale la élite del fútbol español, tanto a nivel de entrenador como de jugadores. Y muchas veces se demuestra que eso es un error. Totalmente. Hay que fijarse, por ejemplo, en el Eibar, la temporada que es verdad que permanece en primera por el descenso del Elche, pero fíjate, el Eibar, la temporada que lleva, el mismo Leganés, sin perder el guión, el mismo Huesca esta temporada, con fichajes de segunda división y específicos como va a ir a competir sin duda con Michel en primera división. Bueno, aquí está el Granada, que hoy, por ejemplo, Víctor Díaz, Germán, Ruiz Silva,
Montoro, Antonio Puerta y Carlos Neva formaban parte de ese Granada, ¿no?, de segunda división. Domingo Duarte, verdad que llegó después del Depor, pero venía del Depor de segunda división y aquí está compitiendo perfectamente, con lo cual tiene mucho valor. Yo creo que en la preparación de los equipos las últimas temporadas se ha visto que lo que viene de segunda división es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, el Mallorca, es verdad que este año le ha faltado algo más de equipo para aguantar la clasificación, pero un equipo que casi con la misma base subió de segunda B a segunda A y compitiendo, ¿no? Vamos a ver ese balón dentro del área, despeja el Granada. Hemos hablado mucho de esa circunstancia, pero también hay otra realidad, y es que si hace poco más de un año, Pedro, nos sentamos tú y yo y decimos que el Granada en su reaparición en el fútbol español, en la élite, se va a clasificar para Europa, pues me hubieras acusado casi de venir del VAR. Sí, sobre todo también porque el Granada nos tenía mal acostumbrados, en el sentido de que en la anterior etapa en primera, recordemos, había una auténtica torre de Babel, había nacionalidades, jugadores que seguramente no se sienten identificados, y vimos cómo el Granada cayó, ¿no? Es verdad que tardó un año en subir con un proyecto totalmente algo más, reducido económicamente, pero ahí está el resultado. Estas son las jugadas que hablamos, ¿no? Lesiones, golpes a destiempo y bueno, pues. Bueno, pues hemos escuchado los gritos, sí, que acusan, sí, sí, que siempre es el mismo, ¿no? El que está haciendo las faltas. Sí, Krasniqi, que es el jugador más agresivo en punta, ¿eh? Verdad que a falta de pan, como decíamos, a falta de pan sería balones en largo, pues buenas son tortas, nunca mejor dicho. En esta nueva normalidad es lo que nos llevamos, ¿no? Sí. El sonido ambiente que escuchamos. Claro, tremendo. En el partido contra el Beitar de Jerusalén fue una auténtica locura, y contra el Tirana en la Supercopa igual, ¿no? Supongo que también al no haber gente en el estadio público, pues las voces de los futbolistas, los entrenadores, llaman mucho más la atención. 65 de partido. La verdad es que es algo que vimos también mucho en el fútbol italiano la pasada temporada, cuando se empezaron a jugar partidos a puerta cerrada. El coeficiente de expulsiones de entrenadores creció de una manera increíble, porque ya sabemos, al igual que en España, en Italia más aún, quizás, vive el fútbol de una manera muy intensa desde el banquillo. Y claro, lo que antes no escuchaban los árbitros pasaron a escucharlo. Al final de la temporada, bueno, puedo tener paciencia 5 o 6 jornadas, pero 12 o 13, no, pues no puedo, ¿no? Supongo que también el entrenador juega con eso, ¿no? Y dice, bueno, pues ahí no hay ruido de ambiente y el entrenador se expresa como siempre lo ha hecho, ¿no? Uno que lo estará pasando mal, sin duda, con eso es el bueno de Mendilibar, ¿eh? Bueno. La frase de la jornada, sin duda, esta, cuando lo escuché dije, es que es auténtico y dice lo que piensa, ¿no? Sí, y pero es algo maravilloso, es que porque decir que los mejores jugadores hoy son los que no han jugado es un palo de dimensiones bíblicas, ¿eh? Con eso te puede dar a entender lo que pasó, ¿no? Pero Mendilibar, yo creo que es un poquito ese eslabón perdido de los entrenadores de antes, ¿no? Que ahora es verdad que el entrenador de ahora tiene que estar preparado, evidentemente, como entrenador, pero luego también tiene que estar preparado a la hora de dar esas ruedas de prensa de cara a los medios de comunicación, digamos que condicionan muchos entrenadores, ¿no? El discurso es importante, ¿no? Y Mendilibar, pues no, para mí, de manera positiva, no tiene término medio. Ojo, ese balón dentro del área, ataca el Granada, que busca el quinto del partido, pelota a la frontal, de momento no hay posibilidad de remate, le cae el cuero a Jorge Molina, lanza Molina con ese dorsal número 23, que a lo largo de la historia lució Pedro Nieto, sin embargo hay algún que otro protagonista del mundo, sí, del deporte que lo hizo más famoso. Bueno, de hecho, fíjate, yo, para contar la anécdota rápidamente, yo cuando estuve en el primer equipo del Español solo había 22 fichas, entonces en la primera del filial era el 23, luego verdad que se alargó a 25, o sea, se amplió la plantilla a 25, y fue cuando Raúl Tamudo hizo mucho más grande ese número 23 en el Español, por no decir pues otros 23 como David Beckham o Michael Jordan en este caso, ¿no? Ahí iba yo. Tremendo, sin duda alguna, la historia de este dorsal número 23 que ahora luce Jorge Molina con el Granada, al que le deseamos toda la fortuna del mundo, desde luego, al delantero, al Collano, que ha tenido que currárselo muchísimo para tener oportunidades en la élite y demostrando que a los 38 años el estado físico es envidiable, y es algo también que está destacando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Jugadores tremendamente longevos que quizás hace 10 años no tenían la oportunidad de llegar tan lejos de sus carreras. Vimos el año pasado a Santi Cazorla, Joaquín Sánchez sigue con el Real Betis Balompié, un nivel físico espectacular, ahí está Jorge Molina, y la lectura debe ser la siguiente, Pedro, y es que la preparación física ha evolucionado de tal manera que los jugadores pueden
llevar su carrera en la élite mucho más allá. Sí. Los sistemas de entrenamiento, Javi, es increíble. Podríamos dar muchos detalles. Tú sabes, tú eres un amante de lo que es el deporte, sabes lo que es meterse esos tutes de maratones y tal, pero es verdad que todo ha variado. Ahora comentamos. Vamos a ver el balón dentro del área, busca el remate y el Teuta, de momento salva bien la defensa del Granada, lo hace Germán, atrapa a Ruiz Silva. Sí, más allá de la preparación física, que es importantísima, evidentemente, yo recuerdo, ¿no? Hacemos pretemporada, cuando tú mides 1,90, 1,85, pesas 90 kilos, pues te hacías correr lo mismo que un chico que pesaba 60 y medio 1,70, ¿no? Es verdad que todo eso ha mejorado, y ya no solo eso, sino también el tema de la alimentación, ¿eh? Antes teníamos unos menús, pasta, carne, bueno, pues sí, es verdad que era lo que se conocía, ¿no? Y eso ha cambiado totalmente, ¿no? Y vemos a Jorge Molina, que seguramente que yo lo veo ahora y lo veía de cuando jugaba en el Benidorm, fíjate, en Segunda División B, algún partido aquí en Cataluña, en la zona del grupo tercero, cuando venía con el Benidorm, jugar contra el Hospitalet, incluso lo veo mucho más delgado, mucho más definido, y eso habla mucho y muy bien, ¿no? De lo que es la profesión, y cada jugador lo siente así, ¿no? Y Molina ha prolongado su carrera, seguramente que porque, primero, es buen futbolista, y segundo, porque ha encontrado, ¿no?, en esa preparación que ha evolucionado tanto, pues un motivo más para seguir en la élite, como así está siendo. Y es que, sin duda, hay que encontrar las virtudes, y Jorge Molina en el aspecto físico las tiene. Por ejemplo, aquí un servidor no puede competir en un kilómetro llano con los jovenzuelos, pero ir subiendo montañas. Ah, cuidado, amigo, ahí cada uno, evidentemente, lo que hablábamos, ¿no? Jugadores que, pues, por circunstancias de su cuerpo, de su situación en el terreno de juego, de posiciones, deben fortalecer otro tipo de trabajo. Bueno, parece que los albaneses han tirado un poquito más arriba, también debido a esa relajación del equipo banazarí. Cuidado. De momento el Granada, que no encaja su primer gol en el torneo, porque tampoco parece darle la fórmula inicial al Teuta para ni siquiera disparar a portería, mientras acudimos a la segunda parada para la hidratación en este estreno en la UEFA Europa League, en la que en esta segunda parte, lógicamente, nos está dando tiempo a hablar absolutamente de todo, porque entre que el Granada ha marcado muy pronto y que el Teuta tiene lo que tiene, con todos los respetos, el partido anda un pelín espeso en los últimos minutos. Se retiran Vallejo y compañía. De momento, el Granada, con esos tres cambios realizados, esperan aún su turno para debutar en la UEFA Europa League. Jugadores como Darwin Machis, Luis Milla y Dimitri Fulquier. Y es que insistimos que la plantilla es tremenda del Granada para este curso. Veremos si llega más jugadores, pero con lo que tiene, desde luego, Diego Martínez debe estar muy, muy contento. Tiene motivos para estar ilusionado, con prácticamente dos posiciones por línea muy bien cubiertas, con alternativas, con jugadores polivalentes. No está nada, nada mal, y no pinta nada mal el curso para el Granada Club de Fútbol. Históricamente hemos visto no solo el español el curso pasado, lo vimos con Real Sociedad, con Sevilla, Celta, con muchos temporada. Clubes. Pero el Sevilla ya es un equipo grande desde hace mucho tiempo. Pero me refiero que tuvo que afrontar una triple ronda, ¿no?, para meterse en Europa League. Finalmente lo consiguió con Pablo Machín, pero no es nada fácil enfrentar ese tipo de competiciones, y sobre todo las fechas que eran antes. Y recordamos equipos que luego acabaron o perdiendo la categoría o sufriendo por no bajar. Sí. También le pasó al Villarreal hace algunas temporadas, y el Villarreal ya era un equipo de muchísima entidad. No parece el caso Granada. Fíjate, hace dos temporadas lo del Villarreal, me tocó comentar algún partido del Villarreal en esa Europa League, y fíjate que lo que decimos, a mí siempre sale el discurso, ¿no? Bueno, cuidado, Europa League, el equipo no está preparado. Para mí no es cierto. Para mí, por ejemplo, en Europa League, la temporada del Villarreal, yo creo que el Villarreal aprovechó el mal momento de muchos futbolistas para jugar esa Europa League y recuperarlo. Prolongó su participación y vimos el mejor Villarreal en el tramo final de la temporada, ¿no? En el español, la temporada pasada, yo pienso que se desaprovechó una buena oportunidad sobre todo de volver a disfrutar en Europa, más allá de que seguramente que tu participación estaba más que cantada, que podía caer en cualquier momento una vez pasada la fase de grupo, pero sobre todo la preparación, ¿no? Cómo se diversificó, no sé cómo llamarlo, si se puso un equipo en Europa League, otro en la Liga, no se generó confianza, el equipo iba arrastrándose en Europa, parecía que quería que le eliminaran, y al final, para mí, la Europa League, el español, fue lo mejor que le pasó la temporada pasada, más allá que cayera de manera estrepitosa contra el Wolverhampton, ¿no? Pero primero de su grupo, buenas sensaciones, pero el Liga nunca acabó de arrancar, y yo creo que fue más por eso, ¿no? Por no poder generar confianza en un once tipo, como si lo estamos viendo, por ejemplo, en el Granada. Últimos
20 minutos ha entrado ese futbolista Ildi Gruda hace unos minutos para intentar marcar ese primer gol en esta eliminatoria del Ceuta después de dejar la cuneta al Beitar Jerusalén. Ni una sola opción frente al Granada. Balón por la derecha. Bueno, ahora vaya jugada en la que chocan los dos jugadores. Quizás es la representación de lo que ha sido el encuentro para el conjunto de Albania. Gruda, que me da la sensación que ha entrado por Emiliano Vila, uno de los jugadores que destacábamos, internacional absoluto, pero que hoy no ha tenido opciones para nada. Balón parado, fíjate que el equipo albanés ni siquiera se ha acercado. Algún córner, voy a hacer uno o dos córneres, pero ninguna falta, que es ahí donde crean peligro con los centrales, Arapi y Oxa, que son buenos en el remate, en el juego aéreo. Pero un Granada que, repito, cortocircuitado, inhabilitado al equipo albanés en sus mejores recursos, ¿no? Son pequeños, pero los tiene, y ahí el equipo de Diego Martínez ha logrado imponerse en todos los aspectos del juego. Contra un rival totalmente desconocido, aunque evidentemente también, Pedro, esto hoy en día es una ventaja porque Diego Martínez sí habrá podido acceder a material audiovisual, sí, del rival que tiene enfrente. Si sí, esto llega a suceder hace 20 años, ¿y soy vete a saber. Con el VHS. Ves preguntando a aficionados del fútbol albano, sí, que graben sus partidos vía satélite en VHS. Mande un VHS. Bueno, el fútbol está globalizado totalmente, más allá de que la liga albanesa sea una liga secundaria, pero el fútbol llega a todas partes, las secretarías técnicas están preparadas de manera increíble y seguramente Granada enviaría, no sé si el sorteo, cuando se hizo, ya había jugado el equipo albanés sus partidos de Supercopa contra el Tirana y contra ese partido de eliminatoria contra el Beitar de Jerusalén, pero bueno, ya sabemos que cualquier equipo manda un emisario para espiar, ¿no? Así que los recursos de los clubes son infinitos para conocer a sus rivales. Jugando el cuadro de Albania, mientras seguimos escuchando las órdenes del banquillo del conjunto nazarí, muy metido en el encuentro, y es que la ilusión es máxima, por supuesto, a la hora de llegar muy lejos en esta UEFA Europa League. Menos llegar a la fase de grupo, y insistimos que la próxima eliminatoria será mucho más complicada porque el rival será de mucha más entidad que el representante del fútbol de Albania, el campeón de la Copa y de la Supercopa. Balón muy pasado, se va ahora mismo a saque de banda. Recordemos que el Granada en el sorteo fue cabeza de serie, con todo lo que implica, por supuesto, a nivel de posibles rivales. Lokomotiv de Tbilisi o el Dinamo de Moscú serán rivales en la próxima ronda eliminatoria, y estaremos esta tarde muy atentos para ver quién gana ese partido. A priori debería ganar el cuadro ruso, que ya sabemos que siempre son equipos competitivos tanto en la Liga de Campeones como en la UEFA Europa League. Y como no, ha empezado mucho más pronto. Sí, hablamos de Carlos Neva, fíjate, la temporada que la asciende el Granada, el jugador nazarí, solo juega un partido. Es verdad que luego, es verdad que en el regateo Granada, el filial sí que juega mucho más, son 36 los que juegan más un gol, y luego el jugador hace más, donde explota finalmente es en primera, que la temporada pasada jugaba 34 partidos. Eso es lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de las secretarías técnicas, Javi, a veces nos tenemos que fijar en estos detalles, ¿no? Con dinero, como se suele decir, las secretarías técnicas firmamos cualquiera, con dinero firmamos hasta tú y yo, ¿no? Y bueno, buscar ese jugador que seguramente no ha pasado por un Madrid, un Barça, un Atlético Madrid, las canteras están de alguna manera reivindicando, pues ahí es donde está el valor de una secretaría técnica, ¿no? Encontrar jugadores así para hacerlos debutar en primera y de qué manera, ¿no? Y lo están haciendo de maravilla, sin duda, en Granada, en todos los sentidos, con este club que está viviendo la mayor metamorfosis de toda su historia. Mientras juega el Ceuta buscando sus pequeñas opciones remotas de al menos dar un susto al guardameta Ruiz Silva, que desde que fichó por el Granada pocos partidos habrá tenido sin duda tan tranquilos como sí, este. Sin duda. Ni una sola intervención de cierto mérito por parte del guardameta portugués, dejando clara, como no, esa larga tradición de buenos guardametas portugueses que han pasado por el fútbol español. 26 años, de Ruiz Silva, y lo que hablamos de los porteros, ¿no? O sea, edad, de madurez deportiva, durante que ver un portero joven, sobre todo con la trayectoria de Ruiz Silva, que vamos, viene del Nacional, primeros años no tiene participación en Granada, pero poquito a poco generando esa confianza y siendo referencia.
Ahora que, hablando... hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Lo repito, ese dato, cuidado con ese robo. Vamos a ver de ahí la oportunidad para el Teuta después de la pérdida de Yangel Herrera. Fíjate que el recorte es bueno. Defiende, sin embargo, a las mil maravillas el Granada, que busca el contragolpe. El pase es horrible y ahora mismo resuelve la situación el Teuta. Luego fíjate, Kennedy y Darwin Machís, qué dos recursos va a tener ahí Diego Martínez en banda. Darwin Machís, que también ha madurado como futbolista tarde. Recordemos cuando llegó a Leganés, que se le acusaba de fallar muchos goles, fue decedido, se fue a Udinese, volvió. En el Cádiz la temporada pasada hizo un año espectacular. Pero un Darwin Machís y un Kennedy, que son jugadores de potencia, de habilidad y de desequilibrio. Los venezolanos, por lo tanto, haciendo ruido en este fútbol español. Hay algunos buenos ejemplos en Granada con Darwin Machís y sobre todo Yangel Herrera, gran protagonista el día de hoy con ese doblete, aunque el primer gol en la historia del Granada en UEFA Europa League lo ha marcado un valenciano, Roberto Soldado. Falta en la transición, buscaba uno contra uno Fede Vico y frenó el asunto. De nuevo uno de los zagueros del Teuta y hizo la falta clara. Mientras estábamos hablando de porteros portugueses, Pedro, se me ha venido a la cabeza el primer gran portero portugués que recuerdo en el fútbol español, al menos que recuerdo yo, que he visto, y la mala suerte que tuvo Víctor Bahía, ¿eh? Sí, yo creo que... llegó como una estrella, ¿eh? Se sí, fue estrellado. Sí, pero pasa que hay jugadores que... En el Porto, yo recuerdo ver esas eliminatorias contra el Barça, esas Champions de entonces, ¿no? Que un portero, seguramente que no tiene unas condiciones espectaculares en cuanto a lo físico, pero un portero de saber estar, ¿no? La verdad que luego cuando cambió al Barça, y cuando hablamos de futbolistas, a veces los grandes futbolistas son los que saben adaptarse a esos grandes clubes, ¿no? Y a Víctor Bahía le costó, creo que entró en esa dinámica negativa en la que se... Cuidado con esa tarjeta, esas son las faltas que hablamos, ¿no? Que son complicadas. Bueno, pues Vecchia se va a la calle. Sí, sí. Uno menos en el Teuta. Estaban repartiendo. ¿Y de qué manera? En los últimos minutos, si al final parecía bastante evidente que podía haber un expulsado. Vecchia es el primer expulsado. Ese es el lateral derecho que decíamos, ¿eh? Que ha jugado por Todorovsky. Tengo la duda, ¿eh? Si Fabián Vecchia es hermano de Vecchia, el número 22 que ha entrado en esta segunda parte. De Ledio Vecchia, ¿eh? O sea que mucha familia vemos, ¿eh? A Lorenzo Vila, Emiliano Vila y los Vecchia. Nosotros ya teníamos pocas opciones el Teuta, fíjate, con uno menos ahora. Vecchia se pronuncia. Se me complica, ¿eh? Gracias ahí. A la megafonía, ¿eh? Mira, pues es verdad, hay que fijarse. ¿Quién mejor que un albano que te diga cómo se pronuncia? Mientras, problemas para Puertas. En el día de hoy no ha sido el gran protagonista de la película, sin embargo, evidentemente siempre. No, me ha gustado mucho el equipo en defensa, o sea, el repliegue, la intensidad que ha puesto, más allá de que ofensivamente el equipo no ha generado, digamos, fútbol como parece. Bueno, ha sabido jugar contra el rival y en acciones individuales y aprovechando los errores del equipo contrario, ha sabido abrirse camino en este partido complicado, ¿no? La actitud perfecta. El equipo, yo me quedo con eso, Javi, eso es tremendo. Lo dan sensación, ¿no? De la dinámica positiva que tiene el equipo de Diego Martínez. A ver si es capaz de prolongarla cuanto más mejor, ¿no? Las aspiraciones del Granada y sobre todo para ver un Granada con un recorrido amplio en esta Europa League que nos encantaría. Sabemos que es una competición muy exótica. Ver un Tottenham Granada o yo no sé, la verdad que sería bonito, ¿no? 81 minutos de juego, disfrutando de la UEFA Europa League. De momento el Granada sigue hacia la tercera ronda eliminatoria. Más tarde vendrá el playoff. Y la verdad es que uno echando la vista atrás no recuerda últimamente demasiadas eliminaciones de equipos españoles en las rondas previas de Europa. Tanto cuando se jugaba en Liga de Campeones como en la Europa League. Recuerdo una de Osasuna en la Liga de Campeones el año que acabó cuarto. Y poquito más. Sí, no... Tampoco me alcanza la memoria tan atrás, ahí Javi, creo que me superas. Yo tengo una cierta, como te decía antes, y ya hay cosas que no controlo. Pero sí, es interesante, ¿no? Ver cómo... Y hablábamos un poquito, seguramente que las comparaciones son odiosas, pero yo al Granada seguramente que lo comparo un poquito, no matices, ¿eh? Evidentemente, como todo, no me gusta comparar el fútbol, pero como el Getafe, ¿no? Como aparece en primera, con Bordalás, el equipo abajo en segunda división B, casi en descenso, sube el equipo y se mete en zona en primera división en dos temporadas. Y fíjate,
el Getafe pues siendo referente en Europa, ¿no? La que esta temporada se queda fuera de Europa pues de manera accidental en ese último partido contra el Levante, que fue una auténtica locura, donde no consiguió la victoria, que fue un empate, si no recuerdo mal. Pero creo que ese es el camino, ¿no? La misma política, jugador conocido, la base, jugador de segunda división A, trabajo y sobre todo conocimiento de la categoría como la de Pepe Bordalás, entrenador que también se ha abierto camino en la primera división, como lo está haciendo Diego Martínez. Por eso decía que similares las trayectorias de ambos equipos, con matices, pero creo que hay mucho, mucho bueno y mucho que aprovechar, mucha referencia en otros equipos que aspiran, ¿no?, a lo que está haciendo Granada y Getafe. 83 minutos de juego contra el Hamburgo fue aquella eliminatoria de Osasuna, que acabó 0-0 en Pamplona y finalmente en Hamburgo, y acabó eliminado Osasuna en su propio estadio. Balón dentro del área, de momento el Granada con fiabilidad absoluta, paso firme en su primer envite europeo, 0-4, la moral por las nubes, sobre todo si le sumamos la victoria contra el Athletic Club de Bilbao, porque en el inicio de temporada esto podría decir, vale, este es un rival muy débil ya, pero es que hace escasos días ganó y ciertamente bien, con grandes sensaciones, al Athletic. Eso es que hay que quedarse con eso, ¿no? Es verdad que tú puedes ganar un partido, puedes empatarlo, puedes perderlo, evidentemente, pero cuando lo ganas, muchas veces hay que quedarse con las sensaciones del equipo, ¿no? ¿Qué es la predisposición del equipo? Cuidado ahí con, creo que con Kennedy, con problemas ahí. Partido completo, ¿eh?, el del jugador cedido por el Chelsea. Y de momento el césped parece que tampoco ha estado tan mal como podíamos pensar, ¿eh? No, tampoco hemos visto un juego. Tampoco es verdad que el Granada ahí con problemas musculares, más que una sobrecarga. No ha sido un partido seguramente de el Granada tampoco es un equipo que toque, ¿no? Que siempre muchas veces el estigma ese del fútbol de tiki-taka, ¿no? Pero el ritmo de partido a veces te hace generar un fútbol diferente al que te puedes esperar, ¿no? Y el Granada yo creo que ha llevado el partido por donde ha querido, con ritmo, segunda jugada, buen posicionamiento defensivo, buen robo en zona de tres cuartos, velocidad, sobre todo las acciones individuales, Javi, que a veces decantan el partido para un equipo o para otro, ¿no? Ante la igualdad, la acción individual es la que despeja la duda, y el Granada lo ha hecho al principio del partido. A partir de ahí se ha hecho con el partido, no ha tenido prisa, ha explotado perfectamente sus cualidades y un Granada que hasta sabió adaptar perfectamente, es el resumen, ¿no?, al partido, a las exigencias de este partido. Jugando, por lo tanto, hoy equipos importantes en esta UEFA Europa League, también lo está haciendo ahora mismo el Rangers de Steven Gerrard, ha ganado el Hajduk Split por la mínima, también cumpliendo con el pronóstico, el Rosenborg, el Apoel Nicosia, poco a poco los equipos haciendo su trabajo para empezar esta UEFA Europa League con buen pie en el largo camino hacia la fase de grupos, y es que será largo, por supuesto, para el Granada, que tendrá que combinar sus encuentros con los partidos de Liga Santander para seguir dibujando así, de momento, un inicio perfecto, dos partidos, dos victorias. Todo eso en lo que dicen siempre habitualmente, que la segunda temporada para un recién ascendido es la más complicada, que en el primer curso está la ilusión, está la dinámica ganadora de la segunda, pero que luego en el segundo año todo se complica muchísimo más. De momento no es así. Y no es así porque tampoco se han alterado mucho los planes, ¿eh, Javi? Es verdad que habrá muchos matices, el Granada pasaba por su momento malo la temporada, pero muy pocos fichajes, incorporaciones de jugadores ya conocidos como la de Gonalón, la de Kennedy, que es un jugador que ya pasa por la Liga Española, y que las condiciones de futbolista son clarísimas, lo que le va a pedir el equipo. Y luego, fíjate, la semana que viene, o en unos días contra el Alavés, un Alavés que viene de perder contra el Betis, con lo cual el Alavés que va a venir un poquito con el agua al cuello, ¿no? Sobre todo por la inestabilidad que estamos viendo en los equipos, la falta de cerrar plantillas, falta ahí de los centrales. Algo que está produciendo quejas casi en todos los vestuarios, en todos los banquillos, sí, ¿no?, de entrenadores. Pero es normal también, es que también hay que adaptarse a la situación. Esta situación a nadie nos gusta, a nadie la queremos, pero evidentemente también afecta al fútbol, ¿no? Pero me da la sensación a mí personalmente es que el Granada ya tiene los deberes hechos hace muchas semanas, y todo lo que venga seguramente que va a ser puntual, ¿eh? No vamos a ver gran cambio, y eso habla mucho y muy bien de la planificación de Granada esta temporada. Cuidado. Ojo, ese balón por la derecha, no hay posición de fuera de juego, dentro del área está Puertas pidiendo el balón, se lo lleva Molina, el cuero dentro del área y hay falta en ataque, falta sobre el guardameta, que parecía tener la pelota en su poder. Sí, ya tuvo problemas en la primera parte también,
en el fuera de juego, porque creo que salía ahí uno de los centrales. Molina, claro, ahí no tiene pase, verdad que solo llega Antonio Puertas, e intenta meter el balón ahí. A mí me da la sensación que es el jugador mismo Albanes que le da al portero y deja el balón muerto. Y ahí aprovecha Antonio Puertas, que se encuentra el regalo, pero... Tampoco Puertas ha protestado demasiado porque la circunstancia es la que es, 0-4. Sí. Evidentemente, si el portero se ha hecho daño, no vas a estar ahí luchando porque el árbitro te dé el 0-5 y olvidarte de que el guardameta se ha llevado un golpe, pero sí da la sensación que ha sido su propio compañero. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que el gesto de Antonio Puertas, ¿no? Diciendo, pues, se ha dado el mismo, ¿no? Aquí lo intentaremos ver mejor. Error otra vez. Fíjate la línea de atrás. Oxa rompe la línea. Y ahí Molina no tiene recursos, no tiene opciones. Mete el balón donde puede. Y fíjate, es que no, el portero en ningún momento caza el balón. Es su compañero el que le da la cabeza. Y ahí el regalo de Antonio Puertas es tremendo. Fíjate ahí la mano, ¿no? Curiosa la imagen. Pues se queda sin el gol. Puertas, después de esa jugada, la que rompió por la derecha Jorge Molina. Ahí hemos visto cómo quizás faltaba un movimiento como sí que el que hizo Roberto Soldado en el primer gol del encuentro, es decir, no meterse de lleno en la cocina, sino esperar más hacia el punto de penalti. Sí, pasa Gavi, que ahí necesitan más jugadores. Ahí solo Antonio Puerta tiró la diagonal y no podía parar. Si se para, ya sí que desactiva, ¿no? Molina no tenía opciones, no tenía otra opción de pase. Es verdad que Molina pudo haber chutado también, fue solidario, pero ahí Antonio Puerta ya venía parado y sin apenas opciones. Toda la llegada ahí de algún hombre más, no de segunda línea, pero evidentemente ya con el resultado como está, hay jugadores que también se intentan resguardar. Está jugando de nuevo el Ceuta, apurando sus últimos minutos en esta UEFA Europa League, en una nueva participación europea, la que ahora sí ha llegado a la segunda ronda, pero no va a llegar finalmente a la tercera, ni mucho menos, porque el Granada dejó claro desde el minuto uno que, a pesar de jugarse el partido en Albania, a pesar de un terreno de juego que quizás estaría poco uniforme, era muchísimo mejor equipo que el representante de Albania. Y luego, fíjate, también interesante lo que hablamos, ¿eh? De Diego Martínez, solo tres cambios. Si no me corrige Javi, solo ha hecho tres cambios. Pudo haber cambiado mucho más, pero no quiere, ¿eh? Quiere, como decimos, dar confianza a ese 11 tipo, 11 bases, esos 8 o 9 jugadores que te vayan a sacar un poquito las castañas del fuego este principio de temporada. 4 minutos de añadido. Pues eso es lo que nos queda de partido. Recordamos, los jugadores que están en el banquillo, y quizás esto tiene algo que ver, los jugadores que de momento no entran son Fulquier, Luis Milla y Darwin Machis, que fueron titulares en el partido, sí, frente al Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues ahí está la prueba. Todo perfecto, ¿no? El plan de Diego Martínez ha salido perfecto. Dar descanso a esos jugadores. Seguramente que si el partido hubiese estado más apretado, hubiésemos visto también algún cambio más. Pero al final es darle minutos, ¿no? Sobre todo a esos jugadores que no han tenido menos participación en la jornada 1. El balón arriba. Lo que sí quizás es sorprendente es que Puertas de momento está jugando los 90 minutos, cuando jugó los 90 minutos también en el encuentro frente al Athletic Club de Bilbao, la Liga Santander. Sospecho que contra la B vamos a ver a Puertas en el banquillo. Pues quizás sea el plan también, por supuesto, que ya está establecido por parte de Diego Martínez de cara al próximo encuentro, claro, frente al equipo vitoriano. Y lo importante que es, ¿no? Las no lesiones, las no tarjetas, para que los preparados físicos y el entrenador vayan dosificando a los jugadores, ¿no? Entonces, una sensación en lo que he dicho, el Granada, que tiene los deberes hechos, que todo es como va sobre como una balsa de aceite, que todo es perfecto. Ojalá se prolongue esta buena dinámica del equipo nazarí mucho tiempo. Vamos hacia el 92 de partido. Grandes noticias en Granada después de un verano, por supuesto, en el que también han tenido que convivir los jugadores con la circunstancia de algún positivo en la COVID-19. Al final, de momento, todo va mucho mejor para el conjunto de Diego Martínez y esperemos que no haya que hablar de demasiadas noticias de ese tipo, aunque estamos preparados para ello, porque hoy, por ejemplo, se ha conocido el positivo del guardameta del Real Valladolid, Masí. Así que esto va a ser pan de cada día y los entrenadores, sí, pues saben que quizás 24 horas antes o 12 horas antes de un partido van a saber que no pueden contar con un jugador. Sí, hay mucha incertidumbre en ese aspecto. Eso es uno de las cosas, ¿no? De las que entrenadores, jugadores se van a tener que adaptar. A lo mejor tú tienes un once ideado de cara al fin de semana y por circunstancias te da positivo a algún jugador y te rompe, ¿no? Digo que a veces
tener una plantilla competitiva o larga tampoco te va a quitar o te va a evitar pasar por esos problemas. Difícil medir y el equipo que mejor se adapta a esta situación, yo creo que esta temporada, ya sabiéndolo, es el que seguramente va a llevar al éxito a sus pretensiones, ¿no? Sea la cual sea, arriba, el descender, el no descender, la copa, todo eso, ¿no? Pero mucha incertidumbre y siempre a principio de temporada damos favorito para una cosa y otra, pero la verdad que pocas apuestas se pueden hacer con la situación. Y el Granada tiene muchos objetivos, por supuesto, este curso. Uno, estar en la fase de grupos de la Europa League, luego superar la fase de grupos, cómo no, intentar repetir la aventura en la Copa del Rey, en la que estuvieron muy cerca de jugar esa gran final que aún no se ha disputado, y por qué no, clasificarse por segunda vez en su historia y la segunda consecutiva para competición europea. Será muy complicado cumplir con los tres objetivos. Será casi imposible. Ese gol de Yuri Berchiche dejó fuera al Granada de la final. En el minuto 80 y poco, creo que recordar, no, Javier, no sé si recuerdo, pero pues hablamos que la temporada del Granada el año pasado fue espectacular, espectacular. Recupera el Granada, lo hace Gon Alons. El cuero para Federico. Últimos instantes de este partido en el que, como resumen rápido, Pedro, podríamos decir que todo le ha salido absolutamente perfecto a Diego Martínez y los suyos. Sí, con la perspectiva ahora ya del tiempo que ha pasado, 94 minutos, hemos dicho que el Granada cerró el partido en 10 minutos, ¿no? Con el 1-0 y con el 2-0 vimos como el Granada no dejó dudas, salió con la cabeza donde tenía que salir. Y bueno, pues un Granada que ha hecho los deberes y que, más allá del resultado y que pasa la eliminatoria, Javi, me quedo con las buenas sensaciones que te da a entender la buena dinámica del equipo de Diego Martínez para afrontar sus próximos partidos. Bueno, pues acabó el partido, Pedro. Nos vemos en la próxima cita, que podría ser en Rusia, en Georgia o en Granada. Bueno, veremos. Yo me voy contigo donde tú quieras. Y sobre todo, no hemos hablado de Granada, pero que Granada se merecía también un equipo como el que tiene, y sobre todo un escenario a pasear Granada. Es verdad que Granada se conoce en todo el mundo, pero creo que es una manera todavía más exitosa de poder exhibir la ciudad de Granada por el resto de Europa. Un placer como siempre, Pedro. Hasta la próxima, Javi. Y gracias por estar con nosotros. Recuerden, grandes noticias llegan desde Albania. El Granada cumple el pronóstico. Estará en la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Audio Jungle.